Profeta Elías, tu mensaje liberó la mente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, os envío al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de la palabra.
Yeah.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a un nuevo compañerismo y vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial para que en esta tarde todo lo que leamos sea comprensible y sea del agrado de cada uno de vuestros corazones. Oh Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Así también en la tierra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Eterno, por este gran privilegio que tú nos das, Señor, acercarnos humildemente hacia tu palabra, Señor. Sabemos de que esta palabra es el germen tuyo, es el Espíritu Santo, el mismo que nos sacará de este espacio llamado tiempo. Sabemos también que estamos peregrinando por poco tiempo, Padre amado. Desde antes de la fundación del mundo, tú hiciste este programa, oh Padre, y nos encontramos en este punto de la tierra y hasta ahora, oh Padre. Sabiendo de que, oh Señor Dios Todopoderoso, que todos los misterios están abiertos a través del séptimo ángel. Nos acercamos a ti, oh Padre, para cumplir tu siguiente misión de Apocalipsis 10:8 al 11, Señor, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, oh Padre. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo, Padre. Esto es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías. Oh Padre amado. Estaba escrito en la Biblia por mucho tiempo, Señor, y fue revelado para pequeñitos que quieren aprender, oh Padre. Te lo pedimos, Señor, en esta tarde que nos guíes con tu Santo Espíritu en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 51, pero vamos a regresar un párrafo antes para formar el cuadro. En el 50 dice, y cualquier nación que recibe una bendición que Dios envía, esa nación prospera. Permítanme decirles, yo creo esta noche que nuestra seguridad no consiste en construir refugios contra bombas o algo así. Yo creo que nuestra protección está hecha de plumas. Bajo sus alas descansaremos. Oh, sí, ¿cómo van a meterse en un refugio contra bombas? Una de esas bombas explotaría un área de 150 millas cuadradas y 500 pies de profundidad en la tierra, pues les descoyuntaría todo hueso en ustedes, aun si llegaran a estar debajo de la lava. Pero hay un lugar de seguridad, y esa está en Jesucristo. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no pueden prevalecer contra ella. Esa es la protección del creyente, permaneciendo a salvo debajo de sus alas, ciertamente. Párrafo 51. Fíjense en este gran tiempo. Si la gente tan solo creyera lo que Dios les envió, pero rechazarlo es entrar en un caos. Y eso es lo que nosotros hemos hecho como una nación. Hemos rechazado las bendiciones de Dios y las hemos cambiado por una tradición. Pero Dios ha enviado un testigo y la gente ha fallado en verlo. Ahora, yo creo que el pueblo pentecostal, con tantas cosas que Dios les ha enviado, y aún así nuestras iglesias están medio vacías. El pastor no le puede hacer solo. Los laicos tienen que ayudar en esto. Todos somos socios. Eso es lo que comenzó el caos en primer lugar en el concilio de Nicea. Ellos querían, cuando la doctrina de los nicolaitas, Nico quiere decir conquistar y laita, quiere decir quitárselo a los laicos, hacer un hombre santo. No hay, es un hombre santo, un santo monte, es un Dios santo entre el pueblo. Los laicos tienen una parte en ello. Nosotros somos hijos.
No hay grandes entre nosotros. ¿Cómo pueden ustedes tener fe cuando desean el respeto los unos de los otros? Todos nosotros somos uno solo en Cristo Jesús. No hay hombres grandes ni hombres pequeños. Todos somos iguales. Somos hijos de un solo Padre y nosotros somos sus hijos. Párrafo 52. Ahora, nos fijamos que Dios ha hecho grandes cosas por esta nación. Él envió a un Tommy Osborne, a un Oral Roberts y a muchos grandes hombres por todo el país. Mecieron todo pequeño don delante del pueblo. Pero simplemente es como un anciano marinero yendo al mar en una ocasión y un hombre le dijo a este lobo del mar, él nunca había, este hombre, un poeta, había escrito acerca del mar y hablaba acerca de él, pero nunca lo había visto. Así que él iba caminando hacia el mar y, oh, él dijo, se encontró con el lobo del mar y él dijo, ¿dónde vas, mi buen hombre? Él dijo, al mar, para oír las gaviotas y para ver sus olas saladas y para ver el cielo azul reflejándose en el agua. El lobo de mar fumó de su pipa 4 o 5 veces y dijo, yo no veo nada tan emocionante al respecto. Yo nací en él hace 50 años, seguro. Él había visto tanto de él hasta que llegó a ser común para él. Y eso es lo que pasa con el pueblo pentecostal hoy en día. Vendrá un tiempo cuando ese privilegio no será quitado. Entonces clamarán por ello, pero no lo hallarán. Ven, ustedes han visto tanto. 53 el párrafo. Una mujer aquí no hace mucho en Louisville, Kentucky, ella tenía un pequeño bebé y ella iba alrededor. Un niñito que tenía como 2 años. Ella lo tenía en sus brazos y ella tomaba cositas. Ella decía, mira, cariño, mira. Y el niñito solo se quedaba allí mirando al espacio. Ella caminaba hacia algo más, decía, querido, mira esto. Y la gente en la tienda empezó a observarla. Ella comenzó a ponerse histérica. Y así que ella tomó una maraquita que debería atraer a un niñito como es. Dijo, mira, cariño, mira, 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 cariño, mira, querido, mira. Y el niñito solo se quedaba mirando. Y ella cayó sobre el mostrador. La gente vino a ella y la levantó para averiguar cuál era el problema. Ella dijo, mi niñito. Dijo, simplemente comenzó a mirar fijamente. Y dijo, lo llevé al doctor. Y el doctor dice que él está mejor. Pero las cosas que debería llamarle la atención de un niñito como él ya no le llaman la atención. Él solo parece estar ciego a eso. Párrafo 54. Eso es algo parecido a la iglesia hoy en día. Dios ha mecido todo tipo de don delante de la iglesia que Él prometió mecer y todavía nos quedamos mirando fijamente. Señores, deseamos, Señor, Maestro, deseamos de ti señal. Ven, Maestro, deseamos esto. Cuando Él ha hecho todo lo que Él prometió hacer en la Biblia, estamos en el tiempo del fin. Y cuando menos lo piensen, perdón, se van a dar cuenta. Ustedes dirán, bueno, ¿qué no está escrito que primero deberíamos tener un rapto? Y será como fue con Juan el Bautista. Ellos dijeron, ¿qué? ¿No está escrito que la escritura que primero vendría Elías? Él dijo, Elías ya vino y no le conocisteis. Uno de estos días, cuando comience la tribulación, ustedes dirán, ¿que no debería haber habido un rapto primero? Y será, ya pasó y no supieron nada al respecto. Ven, vendrá como ladrón en la noche. Permítanme decirles, es tiempo para que los creyentes arreglen sus lámparas, estén alertas. El tiempo de llamada está cerca. Deberíamos recordar eso. Párrafo 55. Salomón, ellos le creyeron a él. Todo el pueblo con un mismo ánimo y un mismo parecer, y con razón el mensaje fue a todas partes. Pero hoy en día, si Dios envía algo, si impacta una cierta denominación a una iglesia, los otros no tendrán nada que ver con eso. No, Señor. Se impacta a los bautistas. No esperen que los metodistas hagan algo.
Si impacta a los pentecostales, esperen que ambos se queden fuera, porque ciertamente ellos lo harán. Así que ahí lo tienen. Depende de dónde viene. Tiene que pasar por el círculo de ellos o no está bien. Eso es lo mismo que ellos pensaron cuando Dios envió a Jesús, que él lo tendría que enviar por los fariseos o los saduceos o algunos de ellos. Y él lo envió a todos ellos a través de ninguno de ellos. De esa manera Dios lo hace. Él solo, ven, él nunca vino a ninguno de ellos. Él vino y los llamó un montón de víboras en la grama. Eso es correcto. Párrafo 56. Y así que nos damos cuenta de que Dios hace las cosas a su manera y nos quedamos planearlo todo perfectamente. Y decir, esta es mi parte y usted no tiene ningún asunto. Si usted no ve por mis lentes, usted no está mirando nada. No. Dios tiene el lente para que nosotros veamos por medio de él, y ese es del Espíritu Santo. Luego ve la palabra de Dios y la cree, y ama, y tiene compañerismo, y la cobija se extiende de a suficiente para el prójimo. Y ustedes saben lo que quiero decir. El mundo se está muriendo por un poco de amor y alguien que tenga compasión de ellos. Y eso es correcto. Ellos han visto tanto estas cosas frías, rígidas y almidonadas. Pero permítanme decirles que este caso de salvación chapado a la antigua hará que una con un vestido de calicó y otra con un vestido de seda se abracen. Hará que uno con un smoking y otro con un overall se llamen el uno al otro. Hermano, ciertamente que sí. Les quitará completamente el almidón de ustedes cuando realmente reciban a Cristo en sus vidas de la manera correcta. Ciertamente que sí. Párrafo 57. Ahora, nos damos cuenta de que Salomón, la gran edad, su fama llegó a todas partes en todas las tierras y los transeúntes lo oyeron. Ellos lo divulgaron en otros países. Y de la única manera que ellos tenían en aquel entonces no era la televisión y cosas que ellos tienen hoy, y los periódicos. Era de labio a oído. Y sus caravanas llegaban pasando por allí, se intercambiaban mercancía y se le llevaban a otras naciones. Y finalmente su fama alcanzó a llegar allá, muy lejos, al otro lado del desierto de Sahara, a un lugar llamado Sabá, que le llama aquí la Reina del Sur. Hablemos acerca de ella por unos minutos. Ella era una pequeña reina pagana. Había sido criada para adorar ídolos. Pero ustedes saben, la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Y allá, muy lejos, se corrió la voz que Dios, un Dios viviente, estaba viviendo entre su pueblo. Y su pequeño corazón empezó a saltar de alegría. Párrafo 58. Y cada vez que un viajero pasaba por allí, por su reino, para el comercio de especias y lo que ellos tenían que intercambiar y demás, y joyas, pues ella los invitaba al castillo y decía, ¿han pasado por Palestina? Sí, usted pasó por Israel. Oiga, quiero preguntarle algo. ¿Es verdad que el Dios de ellos está entre ellos? Oh, yo lo vi, usted debería. Pues usted nunca ha visto algo así. El Dios de ellos ha descendido y ungido a uno de sus hermanos y ellos lo han hecho rey. Y, oh, usted debería ver la unidad del pueblo. Todos están con un mismo ánimo y un mismo placer, y ese Dios simplemente está haciendo llover las bendiciones. Y él simplemente, cuando uno se presenta ante él, es algo más que humano, es sobrenatural, como él puede saber las cosas. Su corazoncito comenzó a latir. Había algo real. Ella quería ver eso. Bueno, eso siguió cuando menos pensó. Ustedes saben, la fe viene por el oír, y cuando Dios comienza a tratar con el corazón humano, hay algo que acontece por dentro, que uno simplemente no lo puede explicar. Cada día ella empezó a tener sed, ella lo quería ver. Ustedes saben, la Biblia dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Párrafo 59. Ahora, nos damos cuenta, solo dramaticémoslo un poco para que los niños lo capten. Puedo imaginarme, un día ella tomó la decisión que ella iba a averiguar si era verdad o no. Esa es una cosa buena. Bueno, como dijimos acerca de Felipe anoche, ven,
Ve por ti mismo. Ella había comenzado, quizás a comprar unas Biblias, el Antiguo Testamento, con los pergaminos, los rollos. Y ella comenzó a leer para ver lo que era este Dios del cual ellos estaban hablando. Ella vio cómo él obraba en su naturaleza. Y luego ella se da cuenta que la misma naturaleza y vida de ese Dios estaba siendo manifestada por medio de un hombre, dándose a conocer a su pueblo por medio del pueblo, lo que él prometió hacer. Bueno, su corazón comenzó a tener hambre de ver eso. Así que ahora ella, un día se le ocurrió la idea de que iba a ir a verlo por sí misma. Ahora, esa es una buena idea. Vayan a darse cuenta por sí mismos. No tomen lo que alguien más diga. Vayan a darse cuenta. Escudriñad las escrituras, dijo Jesús, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Eso es exactamente lo que él dijo. Párrafo 60 por último. Fíjense, ahora, la damita para hacer esto tuvo muchos estorbos. Ahora, lo primero que ella tuvo que hacer, primero ella tuvo que ir a su sacerdote pagano y obtener permiso, porque ella era una reina, una mujer de honor. Y la iglesia estatal, ustedes saben, allí ellos tenían que considerar eso, porque ella iba a tener que abandonar su propia religión para ir a investigar sobre otra de la cual no sabía nada al respecto. Pero estaba hambrienta de saber al respecto. Así que puedo imaginarme que ella se acerca al Santo Padre del templo pagano. Y ella dijo: Santo Padre, deseo, yo oigo que allá en Israel ellos tienen un gran Dios que se está dando a conocer por medio de su pueblo. Están haciendo grandes señales y prodigios y milagros. Puedo oír al sacerdote decir: Mira, hija mía, esos no son nada sino un montón de santos rodadores. No escuches eso. Mira, si hay algo llevándose a cabo, sería aquí mismo en nuestro propio grupo. ¿Ves tú el gran dios Dagón y todos ellos otros aquí? ¿Ves tú estos grandes dioses que tenemos aquí? La pequeña reina se paseó por unos minutos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 61 al 70. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 61. Ustedes saben, si Dios comienza a tratar con el corazón humano, es difícil persuadirlos a que cambien de parecer. Ella dijo, pero mire, Señor, ella dijo, ellos me dicen qué resultados genuinos suceden. Hay algo que sucede, que Dios usa labios humanos con tal sabiduría que es suprema para cualquier persona que se sabe. Es inescrutable el poder que Dios ha dado entre su pueblo. Y todos ellos están unánimes. Yo quiero ir a verlo. Pues él dijo, tú te vas a desprestigiar, querida, si te vas de esta iglesia. Tú no puedes asistir a ese avivamiento, así que nosotros no estamos patrocinando eso. Pero ustedes saben, de alguna manera, si un corazón humano comienza a tener hambre de Dios, con patrocinador o sin patrocinador, ustedes van a ir de todas maneras. ¿Ven? Cuando Dios comience a tratar con el ser humano, y espero que no piensen que soy un crítico, pero solo estoy trayendo un punto, ¿ven? 62. Ahora fíjense, cuando menos se pensó, pues ella dijo, mire, ahora mire, yo he estado en este templo desde que fui dedicada aquí de niña. Mi madre fue dedicada aquí, mi abuela fue dedicada aquí. Usted me ha dicho todo acerca del poder de este Dios. Usted me ha dicho de todos los libros que usted ha leído acerca de él y él no ha hecho un movimiento. Todo lo que yo he visto es la lectura de un papel, solo un montón de credos muertos.
pero ellos me dicen que hay algo allá que está vivo. Amén. Bendito sea el corazón de esa pequeña reina. Todo lo que yo sé es algún credo que recité aquí. Yo no he visto un movimiento sobrenatural ni nada más. Seguramente por medio de unos de nuestra generación hubiera habido un movimiento en alguna parte, solamente un poco de emoción para conseguir que todos vengamos y adoremos. Pero ellos me dicen que este es un Dios viviente, que está viviendo en su pueblo, y eso aquí es una estatua. Ahora, mira aquí, querida, yo tendré que excomulgarte. Tu nombre será quitado del libro si cooperas con eso allá. Pero eso no le importó a ella. Ustedes saben, ella tuvo muchos estorbos, pero su fe no tenía ningunos. Su fe no tiene ningunos estorbos. A mí no me interesa en donde sea, lo que sea, no importa quién lo dice. Si Dios comienza a tratar con el corazón humano, comienza a pulsar allí, que es la verdad. Y uno se da cuenta que es la verdad. No hay nada que los mantenga alejados de Jesucristo. Eso es correcto. Ustedes van a ir de todas maneras. Amén. 63. Así que no importaba cuántos credos él podía recitar y cuán educado era él y cómo él podía inclinarse y cómo él podía postrarse delante del ídolo. Eso no le interesaba en lo más mínimo a ella. Ella tenía sed de Dios. Amén. Ella se quería dar cuenta y no iba a quedarse satisfecha hasta que ella se diera cuenta por sí misma. Amén. Ella había visto en la escritura que eso es lo que él debía hacer. Pero ahora, ¿funcionará? Eso es lo siguiente. Ustedes pueden hablar acerca de cualquier cosa, pero ¿funcionará eso? Uno puede explicar las matemáticas al respecto, pero ¿funcionará eso? Eso es lo siguiente. Ahora nos damos cuenta. 64. Ahora, otra cosa que ella tenía que confrontar. Ahora, ella pensó que si ella iba allá, recuerden, el desierto estaba lleno de los hijos de Ismael y son jinetes veloces y asaltantes. Todo el desierto estaba lleno de asaltantes en aquellos días. Bueno, la damita, ella pensó esto. Voy a ir allá a darme cuenta si es la verdad. Ahora voy a llevar alguna ofrenda y si es correcto, lo apoyaré. Si no es correcto, yo puedo devolverme con mi ofrenda. El pueblo pentecostal debería escuchar a esa mujer. Apoyan cosas que se burlan de ustedes. Permiten que su propio programa en la radio se venga abajo y todo lo demás de su propio pueblo. Muy bien. Ella tenía algo de sentido común. Ella dijo, si encuentro que es la verdad, vale la pena para mí. Pero si no es la verdad, entonces sabré que no es la verdad. Ahora iré y veré por mí misma y llevaré. Ella cargó los camellos con incienso y mirra y oro y plata y especias costosas y cosas que eran valiosas. Ella cargó los camellos. Y ahora recuerden, ella no fue allá en un Cadillac con aire acondicionado. Ella tenía que ir en el lomo de un camello, atravesando el desierto del Sahara. Con razón Jesús dijo que ella se parará en la generación y condenará a esta generación. Y algunas personas aquí pueden enterarse que lo mismo se está llevando a cabo y ni siquiera cruzan la calle. 65. Midan qué tan lejos está la de Palestina, de Jerusalén, a donde estaba. ¿Saben ustedes cuánto tiempo les tomaba a ellos? 3 meses sobre el lomo de un camello, atravesando un desierto ardiendo de calor. ¿Y qué tenía ella? Solo unos eunucos y sus criadas con ella. Probablemente tenía que viajar de noche. El calor directo de ese desierto del Sahara es terrible. Lo quema a uno terriblemente. Y ella tuvo que viajar de noche.
Pero ustedes saben, hay algo al respecto, que si su corazón comienza a tener hambre y sed de Dios, uno no le presta atención a los peligros o algo así. El doctor pudiera decir que va a morir de cáncer, pero si su corazón puede hallar fe en Dios, ustedes saben, ustedes se olvidan de lo que dijo el doctor. Su corazón no conoce temor mientras esté lleno de fe. Amén. 66. Ella siguió viajando de noche, día tras día, día tras noche, día tras día, leyendo esos rollos. Ahora veamos lo que es Jehová, lo que él era, lo que él prometió y demás, lo que él será. Y me daré cuenta si ese es él en este hombre. Yo sé lo que son los hombres y creo que sabré lo que es Dios, porque he leído lo que él era. Y permítanme decir esto a Tucson esta noche. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es correcto. Él no puede cambiar. La gente cambia, el tiempo cambia, pero él es el Dios inmutable, con un mensaje inmutable. No puede ser intercambiado por credos. No puede ser intercambiado por posiciones denominacionales. Tiene que ser el poder de la resurrección de Jesucristo en el nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Ese es el requisito de Dios. No hay nada menos ni nada más, sino eso. 67. Ahora, nos damos cuenta, finalmente, que después de todos sus problemas y demás, su corazón sediento. Y mientras ella iba llegando a la ciudad de Jerusalén, puedo ver sus ojos iluminarse. Y ella guardó los rollos y acampó allí mismo afuera, quizás junto a la puerta del palacio o en alguna parte, preparándose para la reunión. Miren, quizás ella llegó al tiempo de la tarde. A la mañana siguiente, temprano, ella fue a la iglesia donde el pastor iba a hablar. Y mientras ella venía a la iglesia, ella vio a todo el pueblo sentarse en sus lugares. Y la música comenzó a tocar. Y al poco rato, el pastor Salomón salió. Quizás ella tomó un asiento muy allá en la parte de atrás de la iglesia. Pero ella estaba dispuesta a quedarse para ver lo que se iba a decir. 68. Ella no era como la gente de hoy en día. Uno dice algo que no, que alguien no esté de acuerdo. Ellos no tienen paciencia ni por un segundo, ¿ven? Así que por esa razón, ellos no llegan a ninguna parte. Pero ella quería estar satisfecha. Ahora, ella no vino a decir, yo solo iré allá, como la gente de hoy en día lo hace. Y la primera palabra que el evangelista diga, que sea un poquito contraria a lo que yo creo, me levantaré y me saldré. Bueno, quizás ellos hagan eso, ¿ven? Pero eso muestra mala educación, en primer lugar, y muestra malos modales. Pero de todos modos, la gente hace eso hoy en día, porque ellos sienten que no lo tienen que hacer. Ellos no tienen que hacerlo, pero ustedes tienen que encontrarse con Dios y tendrán que dar cuenta. Ahora, nos damos cuenta que esta mujer, ella llegó, no vino solo para quedarse para un mensaje. Ella vino a quedarse hasta que estuviera convencida si era correcto o incorrecto. Ella tomó su lugar y esperó. Y entonces el primero vino delante de Salomón. Ella se fijó que la sabiduría de ese discernimiento le dijo a esa persona exactamente todos los secretos del corazón. Su corazón empezó a latir. Ella supo que había algo real. Y el siguiente caso pasó. Fue lo mismo. Luego ella misma comenzó a tener sed. 69. Ella tenía muchos problemas, nos dicen las escrituras, de los cuales ella quería saber. Y mientras venía, finalmente, quizás ella se consiguió una tarjeta de oración. Quizás su número fue llamado, lo diríamos solo por decirlo así. Pero cuando ella llegó ante Salomón, de cualquier manera que haya sido, cuando ella llegó ante Salomón, la Biblia dice que no hubo nada que no haya sido dado a conocer
a Salomón que él no le haya revelado a ella todas las cosas que ella tenía ocultas en su corazón. Salomón se las reveló por el Espíritu de Dios. Y cuando ella vio esto suceder, toda la vida casi se le salió a la pequeña reina. Ella se puso de pie entre el pueblo y dijo: Bendito sea Jehová, Dios de Israel. Bendito sea Jehová, Dios que ha escogido a Israel como su pueblo y ha puesto su espíritu sobre su rey y ha mostrado esta sabiduría. Dijo: Bienaventurados los hombres que están contigo todo el tiempo, que ven este gran don operar. Bienaventurado eres tú y el verte a ti. Ella quería aún llevar tierra de allí, de Israel, a su país. Ella estaba completamente convencida que era Dios. Amén. Y ella dijo: Todo lo que me ha sido dicho al respecto, yo casi ni sabía si creerlo o no, pero ahora lo he visto obrar en otros y ahora ha obrado en mí y sé que eso es correcto. Párrafo 70. Con razón Jesús dijo: Ella se levantará en el día del juicio y condenará esta generación. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. Salomón era un hombre con un don de discernimiento. Ahora, Jesucristo está aquí en la forma del Espíritu Santo, con todos los dones divinos en todo el cuerpo de Cristo siendo manifestado. Todo lo que Él le prometió a la iglesia nos está siendo mostrado. Y a algunos de nosotros nos preocupa tan poco. Algunos de nosotros somos tan... Nosotros seguimos mirando hacia adelante, mientras Satanás los pueda hacer que ustedes miren hacia adelante para algo allá lejos. Están pasando por alto lo mismísimo que Dios les ha dado. Escuchen este comentario. El hombre constantemente está alabando a Dios por lo que Él ha hecho y esperando lo que Él hará. Ignorando lo que él está haciendo. Esa es la condición de la humanidad. Él siempre ha hecho eso, y lo mismo es esta noche. Los hombres miran hacia adelante y miran hacia atrás y ven lo que Dios hace y hablan de un gran Dios allá en el pasado, en Pentecostés, y esperando un gran día de un milenio cuando él venga otra vez, e ignorando su mismísimo ser en la presencia de su pueblo, preparándose para ese milenio. Lo ignoran. Simplemente es la naturaleza de la gente hacer eso. Satanás se mete entre ellos para taparles los ojos, para que no vean la mismísima cosa que Dios les envió. Eso es todo lo que él tiene que hacer. Ustedes vayan a la iglesia cuanto quieran. Hagan lo que deseen, pero el ignorar las mismísimas cosas que Dios nos envía, pues somos rechazados. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios la bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 71 al 80. Sí, hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Uno más grande que Salomón está aquí, el año 61. 0605, ¿verdad, hermano? ¿Qué hizo esa mujercita decir eso? Ella vio algo real.
ella vio algo que no era solo un montón de creencias. Ella vio algo que fue manifestado y era genuino. Para mí cualquier cosa que se pueda, se prueba que es genuina, es genuina. Yo creo que hoy todo el mundo debería estar interesado. Si creemos que estamos viviendo en el tiempo del fin y creemos que la venida del Señor es del Señor Jesús que está a la mano, deberíamos estar exactamente interesados en las cosas que están aconteciendo en este día. Continuamos. Lo deberíamos examinar por la palabra de Dios, porque pasaremos exactamente junto a ello. Pasará y no sabremos nada al respecto. De esa manera siempre ha sido. La gente nunca reconoció a los santos hasta que habían muerto. Ellos nunca reconocieron a los profetas hasta que habían muerto. Jesús dijo, hipócrita, dijo, ¿cómo adornáis los sepulcros de los profetas y vuestros padres los pusieron en ellos? Ellos nunca reconocieron a San Patricio hasta que había muerto. Juana de Arco, ellos nunca reconocieron que ella era una santa. La iglesia católica la quemó en una hoguera como bruja, porque ella veía visiones y la llamaron bruja. Y quemaron a esa mujer en la hoguera, clamando por misericordia. Un par de siglos después, ellos descubrieron que ella era una santa. Por supuesto, ellos hicieron penitencia. Ellos desenterraron los cuerpos de los sacerdotes y los echaron al río. ¿Penitencia? Ciertamente, se les pasa desapercibido y no lo saben. Dios lo hace de esa manera para sacar a sus hijos elegidos y para traer condenación sobre el mundo que rechaza su palabra y rechaza su presencia. Párrafo 72. Miren, a esos ministros en aquel día, mirando el don de Dios en Jesucristo, y dijeron que era un demonio. No tenemos que escucharle. Nuestros sacerdotes están en desacuerdo con ella. ¿En dónde están esta noche? Y miren a esa mujercita de mala fama, esa pequeña simiente predestinada de Dios, ardiendo en su corazón. Y tan pronto como ese destello allí, ella dijo, Señor, me parece que tú eres profeta y sé que el Mesías ha de venir a hacer esto. ¿Ven? Tan pronto como la primera cosa destelló, esa pequeña simiente predestinada en su corazón, su nombre fue puesto en el libro de la vida del Cordero, desde antes de la fundación del mundo, y también el de ustedes, si alguna vez va a estar allí. ¿Ven? Eso es correcto. Y tan pronto como ese destello dio allí, y ella supo que era la hora que ellos estaban esperando un Mesías, y eso es lo que él había de hacer. Y cuando lo vio suceder, ella entonces supo que era el Mesías, y ella ya no le cuestionó a él más. Ella corrió a la ciudad y dijo, venid y ve a un hombre que me dijo las cosas que he hecho. ¿No será esa la mismísima señal del Mesías? Ella vio algo real. Esta pequeña reina vio algo real. Cambia el corazón del pueblo. Párrafo 73. Me hace recordar, como todos ustedes saben, me gusta cazar. Solía cazar allá en las montañas, en el este. Ya para terminar, solo les quiero decir esto. Un pequeño incidente que sucedió. Oh, me encantan los atardeceres. Me encanta la naturaleza. Me encanta oír el llamado. Están matando todos los coyotes y demás. Cómo me encanta oírlos aullar. Simplemente hay algo al respecto. Me encanta. Y me encanta el aire libre. Un abismo llamando a otro abismo. Es Dios para mí. Oír el murmullo de los pinos y el llamado de las aves. Es Dios en ello para mí. Ahora fíjese. Yo solía ir allá a cazar con un hombre llamado Bert. Él era un buen cazador. Uno no tenía que preocuparse de él. Él era un excelente tirador y un buen cazador, y uno no tenía que preocuparse de que él se fuera a perder.
Él sabía en dónde estaba. Párrafo 74. Yo subía ya tarde un año a casar con él. Solo hay un defecto que le encontré a ver. Él era un buen cazador, pero era el hombre más cruel que alguna vez haya conocido en mi vida. Él tenía ojos de lagartija, esos ojos como alargados. Ustedes saben, como algunas mujeres se pintan sus ojos hoy en día, algo parecido a un gato. Ella tenía ese tipo de ojos, ustedes saben, esos ojos de apariencia algo rara. Y él solía ser tan cruel. Él solía dispararle a los cervatos solo para hacerme sentir mal. Y él solía decirme, ustedes predicadores son un montón de cobardes. Ven. Y yo dije, ver, si la ley dice que uno puede matar un cervatillo, eso está bien. Ver, porque el tamaño o el sexo del animal no importa. Si la ley dice que uno puede hacer eso, ven, yo dije, no hay nada malo en respecto de matar un cordero. Abraham mató un cordero y se lo dio de comer a Dios. Eso es correcto. Yo dije, no hay nada malo con respecto a matar un cervatillo. Pero ver, tú solo lo haces por ser cruel. Tú le disparas a uno y luego disparas a otro y luego disparas a otro. Eso es ser cruel. No es correcto hacer eso. Eso es homicidio. Él dijo, ay, Billy, vuelve a sí. Tú eres un cobarde, como el resto de los predicadores. Oh, él era cruel. Párrafo 75. Pero ese día, cuando yo fui allí, mi esposa estaba conmigo. Y fuimos a la pequeña cabaña, nos alocamos allí, y las mujeres, y nos alistamos. Y Betty y yo salimos a esa mañana. Siempre llevábamos un termo lleno de chocolate caliente y un sándwich. Cazábamos y como hasta él. Mediodía, y luego nos separábamos subiendo hasta el otro lado de la Sierra Presidencial y el Monte Wilson, el Monte Adams y demás, y luego nos separábamos y regresábamos y llegábamos al campamento esa noche. Cazábamos el ciervo de cola blanca, un ciervo muy fino, así que ese año él me dijo, cuando salimos esa mañana dijo, oye, Billy, tengo una sorpresa para ti. Voy a conseguírmelos este año. Yo dije, ¿qué es eso, Bert? Metió su mano en su bolsillo y sacó un pequeño silbato que él había hecho. Sonaba exactamente como un silbatillo, llamando a su mamá. Ustedes saben, el silbatillo llamando, ese pequeño sonido que hace, uy. Yo dije, ve, tú no usarías algo así. Y él dijo, sigues con eso, todavía eres un cobarde, que no. Así que continuamos, párrafo 76. Era un poco tarde en la temporada. A esos ciervos de cola blanca, cuando se les dispara un par de veces, hermanos, hablando acerca de esconderse, un día era un aprendiz, así que ellos sí que se pueden esconder. Y así que entonces seguimos como hasta las 11. Había como 6 pulgadas de nieve sobre el suelo. Ni siquiera vimos una huella. Ellos estaban muy bien escondidos. Así que como a las 11, 12, se vino como una ventisca. Y en un lugar despejado, algo como el tamaño de este local aquí, y Bert solo estaba frente a mí. Él se agachó así y comenzó a buscar algo aquí, atrás, en su abrigo, y pensé que comeríamos nuestros sándwiches, y luego nos separaríamos y regresaríamos al campamento, regresaríamos esa noche, y él estaba tocando algo aquí atrás. Pensé que él iba a sacar su termo. Ustedes saben, con su chocolate caliente. Así que yo extendí mi mano para tomar el mío. Y al hacerlo, él sacó este pequeño silbato. Párrafo 77. Él me miró con esos ojos de lagartija. Ustedes saben. Y puso ese pequeño silbato en su boca, así. Y él lo sopló exactamente como un cervatillo. Con un pequeño llamado a su madre. Y cuando él sopló ese silbato,
hacia el otro lado de ese lugar despejado, una gran madre sierva, una sierva se levantó. Esa es la sierva madre. Ella saltó. Ella oyó ese llamado del bebé. Yo lo podía ver mirarme a mí, así y riéndose burlonamente. Yo pensé, Beth, tú no harás eso. Seguramente que no. Y él agachó su cabeza, él volvió a soplar. Yo simplemente puedo ver sus grandes orejas, esos grandes ojos cafés. Ella salió inmediatamente hacia ese lugar despejado. Ahora, eso es extraño que un ciervo haga eso, especialmente a esa hora del día, y salir allí en la plena temporada de caza, salir así. Pero ella salió allí misma en eso despejado, un pequeño claro, una pequeña pradera. Es muy extraño que ella hiciera eso, pero ¿por qué lo hizo? Ella era una madre, ella realmente nació para ser madre, y a ese llamado de su bebé, ella no pensó en el peligro. Ella estaba pensando en su bebé, y cuando él la vi ponerse del lado, ver, yo lo vi bajar al el cerrojo de ese rifle, el 30-06, y él era uno de ellos que no erraba al disparar. Lo vi levantarse y poner el punto de la mira de ese anteojo directamente sobre el fiel corazón. Yo pensé, ver, ¿cómo lo puedes hacer? ¿Cómo lo puedes hacer? Seguramente que no lo harás. Yo pensé, esa madre saliendo allí para defender a su bebé y luego tú estallarle su fiel corazón. ¿Cómo lo puedes hacer, Beth? Y me quedé allí. La vi, lo vi agacharse, apuntando así, párrafo 78, y pensé, oh, qué cosa, yo no puedo verlo. Pensé, esa madre, ella no lo puede evitar. Ella no está haciéndose lista. Ella no está aparentando algo. Ella es una madre dentro de ella, su parte dentro de ella. Ella es una madre. Y esa era un bebé llamando en peligro y ella lo estaba buscando. Y cuando dejó caer ese rojo, la sierva se volvió y miró al cazador porque él se había levantado. Aún eso no la perturbó. Ella estaba lista para morir. Ella. Oh, si la gente tan solo pudiera ser así. Yo volví mi rostro. Yo no podía ver que él le disparara. Volví mi rostro y comencé a orar silenciosamente porque yo sabía que él me regañaría si le tratara de espantar. Yo volví mi rostro así y dije, Padre, Dios, ayúdalo, ayúdalo. No le permitas matar a esa madre tratando de buscar a su bebé. Y él llorando así, no permitas que la mate. Y yo estaba volteado así y me fijé, párrafo 79, yo estaba escuchando, esperando oír el rifle disparar en cualquier momento, pero el rifle nunca disparó. Esperé y esperé, y cuando me volví para ver, él lo estaba sosteniendo así, el rifle haciendo así. Él se volvió y me miró, y de esos ojos de lagartija de apariencia cruel, las lágrimas estaban rodando por su mejilla. Él arrojó el rifle al suelo, me agarró de la pierna de mi pantalón y dijo, Billy, guíame a ese Jesús que tú conoces. Allí mismo en ese montecito de nieve, yo guié a ese cazador cruel a Jesús. Él es un diácono de una iglesia bautista ahora. ¿Por qué? ¿Qué fue eso? No era una predicación, no eran los cantos que él oyó, pero él vio algo que no era artificial, algo que no era solo una apariencia. Él vio algo que era genuino. Si estos callaran, las piedras clamarán. Amén. Él vio que había algo en alguna parte que podría enviar a una persona en la presencia de la muerte. Un amor que podía enviar a esa madre sierva en la presencia de la muerte. Y aún no temer morir por causa del amor a su cervatillo llamando. Él quería saber si había un Dios que pudiera darle ese tipo de amor. Y él lo halló ese día. Párrafo 80 para terminar. Amigos, uno más grande que Salomón está aquí. Jesús. Digo una vez que escrito en la Biblia, mejor dicho, se olvidará la madre de lo que dio a luz. Dijo,
Ella pudiera hacer eso, pero yo no los puedo olvidar a ustedes. Sus nombres están esculpidos en las palmas de mis manos, y lo están por las huellas de los clavos de sus manos. Perdón, las huellas de los clavos en sus manos. Nosotros estamos esperando. Seguramente hombres y mujeres que creen en él están esperando ver algo genuino, que no quisieran esta noche ser tan cristianos como esa sierva fue madre. Ven, ella simplemente no era una madre artificial. Ella nació para ser una madre. Había algo en ella que no lo tenía a nada, porque eso la hizo salir. Si tan solo pudiéramos ser tan cristianos así como ella fue una madre, ¿cuántos quisieran tener esa experiencia? Dios permita estar listo con lealtad a Jesucristo para caminar ante la crítica, para caminar en la paz de todo y desplegar mi amor por Dios. Amén. No importa si mi familia me rechaza, si todos se ríen de mí, si todos me llaman un chapado al antiguo o cualquier cosa que ellos hagan, permítame desplegar el amor de Jesucristo en mi corazón. Amén. Tan leal como esa sierva pudo desplegar la maternidad. ¿Quieren eso en su corazón? Amén. Ahora inclinen sus rostros y oren. Párrafo 81, hermano. Dios les bendiga. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura mientras se prepara la hermana Erika porque salió de la cena. Vamos a continuar con este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Párrafos 81 dice, Padre Celestial, uno más grande que Salomón está aquí. Un amor más grande está aquí que el amor que esa, la pequeña historia allí de esa madre sierva aquel día. ¿Cómo ella estaba lista para enfrentarse a ese cazador, enfrentarse a ese rifle cuando ella sabía que en cualquier momento su corazón sería estallado? Pero, oh Dios, cuando un hombre o mujer o incluso un animal está listo para desplegar un amor, yo pido, Padre, que toda persona aquí esta noche reciba ese tipo de amor, aún un amor más grande que este, que no se avergüencen de aceptar a Jesús como su Salvador, que no se avergüencen de lo que Él ha hecho por ellos, que nunca se avergüencen de confesarlo como Señor y Salvador, que nunca se avergüencen de aceptarlo como su Sanador, porque está escrito, por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios, que tú vengas esta noche y seas para nosotros tal realidad que veamos el despliegue de Dios en nosotros, de tal manera que sepamos que Jesucristo, el Señor crucificado, ha resucitado de los muertos y está entre nosotros. Padre, yo creo que si lo haces una vez más ante el pueblo esta noche y muestras que estás vivo en un don más grande que el de Salomón tuvo, es el don del Espíritu Santo para la iglesia. Entonces, los hombres y las mujeres de aquí, Padre, serán traídos a ti. Yo lo encomiendo todo a ti ahora, Padre, con esta pequeña historia sencilla de la Biblia y del pequeño viaje de cacería en aquel día de noviembre en las Montañas Blancas. Todo es tuyo ahora, Padre, y toma control desde aquí en adelante. Me encomiendo a ti y esta congregación en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 82. Hermana Erika, si puede continuar en los párrafos 82, por favor. Continuamos con el mensaje. Uno más grande que Salomón está aquí. El año 630605. Párrafo 82. Ahora, amigos cristianos, si nuestro Señor Jesús les muestra su amor, que Él los ama y viene entre nosotros esta noche y demuestra que Él está aquí, es Él. Cualquiera sabe, como nosotros hemos dicho, ¿cómo sabrían que era Jesús? ¿Ven? ¿Cómo sabrían que este cierto árbol que parecía ser un sicómoro y si estuviera dando durazno, ¿qué tipo de árbol sería? ¿Sería un duraznero? La vida dentro de él daría durazno. Y si ustedes son un cristiano, la vida de Jesucristo está en ustedes.
porque él es el, porque él es el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes eso? Y luego el Espíritu Santo. Si le dijera que el espíritu de John Dillinger estuviera en mí esta noche, ustedes esperarían que estuviera arma, que tuviera armas de fuego y por aquí fuera un ladrón como él lo era. Si les dijera que el espíritu de algún gran artista estuviera en mí, ustedes esperarían que yo pudiera pintar estas montañas aquí exactamente como se miran, porque el espíritu de ese artista está en mí. Y si les digo que el espíritu de Cristo está en mí, él dijo, él mismo que harán las obras de Cristo. San Juan 14:12 dijo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también. Obras mayores que estas hará. Yo cité eso una vez y un hombre dijo, seguro, nosotros hacemos las obras mayores, predicamos el evangelio a todo el mundo. Él no lo hizo en su día. Yo dije, solo muéstrame las obras que él hizo primero y luego hablaremos acerca de las mayores. ¿Ve? 90% del mundo casi no sabe nada acerca de Jesucristo. Millones mueren cada año sin nunca oír su nombre. Más está menos evangelizado hoy de lo que alguna vez estuvo. Seguro, luego hablan acerca de las obras mayores por predicar el evangelio. Ciertamente que no. 83. Ahora, ¿hay tarjeta de oración? Supongo que fueron dadas hoy. Supongo que dieron tarjeta de oración. Y muy bien, Billy, quizás se salió bueno. ¿Tienen ellos tarjeta de oración de ayer? Levanten sus manos. Algunos que fueron dadas ayer, que ustedes tengan. Bueno, comenzaremos con ellas. Veamos. ¿Dónde comencemos? ¿Dónde comenzamos ayer? Fue el número uno, del número uno como hasta la 10 o 15. Muy bien, cambiémoslos. Tomemos de alguna otra parte entonces. Queremos tomar a cada una de ellas, pero cambiemos a alguna otra parte. Tomemos las últimas 15 de ellas, de las 85 a las 100. ¿Quién tiene la tarjeta de oración 85? Levante su mano. Esperen. Puede que la haya 285. ¿Cuáles fueron las primeras? Las A. No fueron las A85. Tiene una A en la tarjeta y un 85. A85. Levante su mano. La tarjeta de oración A85. ¿Es la dama aquí? Muy bien. Venga aquí. La 86. Levante su mano. 87. Ahora, si no se pueden levantar, veremos. Los ujieres los traerán aquí mismo cuando su número sea llamado 87, 88, 89, 90. Veamos ahora, serán 1, 2, 3, 4, 5, 90, 91, 2, 3, 4, 5, hasta las 100. Hagan una fila aquí de este lado, hasta las 100. Ahora, si todos no están allí y alguien tiene una tarjeta, ahora solo mantenga su tarjeta, solo guárdela. De poco en poco, estoy tratando de tomarlas. 84. Ahora, mientras están mirando en esta dirección, observen muy atentamente ahora. Quiero que presten mucha atención a lo que estoy diciendo. Su tarjeta de oración no tiene nada que ver con ello, solo para ser los que formen una fila aquí. Eso no quiere decir que van a ser sanados, solo son sanados no por una tarjeta de oración, sino por fe. Eso es correcto. ¿Cuántos han estado alguna vez en las reuniones y saben que hay 10 sanados por ahí en la audiencia en comparación con uno sanado aquí mismo en la plataforma? Seguro que sí, es su fe. Esto solo es para comenzar la fila de oración. Eso es todo, para formar la fila de oración. Ahora miren, todos han sido enseñados. Ahora yo les digo a mis hermanos, y lo cual está bien, es la escritura, pero queremos poner las manos los unos sobre los otros. Fijaron en eso, pero eso no fue nada, eso no fue dado a los gentiles. Esa fue la manera que los gentiles lo aceptaron, los judíos. ¿Recuerdan a Jairo dijo, ven, pon tus manos sobre mi hija y ella vivirá? Esa fue una tradición judía. ¿Es correcto eso? Pon tus manos sobre mi hija y ella. Pero el gentil dijo, no soy digno de que entres bajo mi techo, solo di la palabra. Eso es todo. Mi criado vivirá. Y Jesús se volvió y dijo, nunca vi fe como esa en Israel. Él dijo, también yo soy un hombre de autoridad. Cuando yo, ¿y qué reconoció él? Que toda enfermedad estaba bajo
jurisdicción de Jesucristo. Todo lo que él tenía que hacer era hablar la palabra, y él ya la ha hablado. ¿Ven? Y eso es todo lo que estoy tratando que ustedes reconozcan. 85. Ahora, mucha gente piensa que tiene que esperar hasta que algún gran evangelista, como el hermano Osborne, y el hermano Osborne es un gran evangelista. El hermano Oral Roberts, otro evangelista, y el hermano Tommy Heath, y muchos de estos grandes evangelistas que están en el país hoy, ustedes piensan que tienen que esperar hasta que ellos pasen por aquí para ser sanados. Eso no es así, no es así. Su pastor tiene la misma autoridad como cualquiera de ellos la tiene, sí, señor. No hay grandes hombres entre nosotros. Si hay, entonces esa persona se ha excomulgado a sí mismo del compañerismo. Todos somos uno en Cristo Jesús. Eso es correcto. Somos uno. No hay grandes personas entre nosotros. Cuando ustedes se hacen grandes, ustedes ya se han excluido, apartado de Dios. No estamos, si su pastor no está allí, lo único que tiene que hacer es creer la palabra que le han oído predicar acerca de Jesucristo. Eso es todo, ¿ven? Allí grandes cosas son hechas. 86. Ahora miren, pensemos en esa mujercita de la cual nos referimos anoche. En una ocasión Jesús estaba cruzando el océano. Desearía que tuviéramos el tiempo. Unas semanas aquí en Tucson, donde ven ustedes la cosa de esto, es que es difícil. Uno llega a un lugar, todo es nuevo para la gente, ellos solo ven algo una sola vez. Dicen, oh, eso es algo raro, pero no estoy seguro, ¿ve? No estoy aquí el suficiente tiempo como para que ustedes se familiaricen, para que lo vean. Escuchen yo he visto decenas de millares de visiones que el Señor Dios me ha dado. Y sé que hay personas aquí que han seguido las reuniones, quizás en muchos lugares. ¿Cuántos han estado en otras reuniones? Veamos sus manos. Ahora les quiero preguntar algo. Nunca ha habido ninguna palabra hablada que no sea exactamente la verdad. ¿Es eso correcto? Si es así, digan amén. Nadie puede decir. Si hay alguien que puede decir que ellos han visto alguna vez una de esas visiones fallar, tiene la libertad de ponerse de pie y decirme eso. Y yo puedo decir eso alrededor del mundo. Decenas de millones de personas no tuvieron ni la menor idea de lo que eso era. 87. Ahora, las personas del tabernáculo, solo recuerden, hay algunas personas aquí que han llegado. Veo a dos de mis amigos aquí, el señor y la señora Dauch, sentados aquí, y la señora Brown de allá de Ohio. Esa cosa de eso, estando allí arriba. Y ese estruendo que sucedió así, que me envió para los siete sellos, fue predicho todito, semanas y semanas y semanas antes que aconteciera. ¿Cuántos aquí son un testigo de eso, que estuvieron en las reuniones y lo oyeron ser dicho? Levanten sus manos. Los que están en el edificio, ahí lo tienen. Y la ciencia está luchando debido a eso. Cuando George y Lacey examinó eso, yo dije, eso es solo como una luz ámbar, arde allí. Y ellos dijeron, oh, es psicología. El señor Lacey dice, yo pensaba que era psicología también, pero dijo, el ojo mecánico de esta cámara no fotografiará psicología. No, allí estaba. ¿Qué es eso? 88. Observen ahora, en el desierto, cuando Dios condujo a Israel por el desierto, Él condujo al pueblo a través del desierto por medio de Cristo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que el ángel del pacto era esa columna de fuego? ¿Era Jesucristo? Ciertamente que lo era. Él les dijo allí en San Juan 6. Ellos dijeron que él no parecía que tenía más de 50 años y dijeron, antes de Abraham. Él dijo, antes que Abraham fuese yo soy. Él era el yo soy que estuvo en la zarza. Y él dijo, yo. Ellos dijeron, nosotros bebimos de esa agua roca. Y él dijo que él era esa roca. Amén. ¿Ven? No fui yo, yo soy. Él dijo, salí de Dios y voy a Dios. Ahora, esa misma columna de fuego que estuvo en el desierto con los hijos de Israel se hizo carne, el Dios encarnado entre nosotros, una forma de ser hijo de Dios, que cubrió con su sombra a la Virgen y lo trajo, para que Dios pudiera llegar a un humano para morir.
para pagar el precio de su propia ley. Ven, es el Evangelio. 89. Y luego él dijo, miren, salí de Dios y voy a Dios. E inmediatamente después de su muerte, sepultura y resurrección, hubo un pequeño judío de temperamento fuerte y tratando de meter a todos en la cárcel. Y él iba a su camino a Damasco con órdenes del sumo sacerdote para arrestar a todos. Y como el mediodía, él fue derribado en el camino. Y cuando lo fue, él miró hacia arriba y allí estaba una gran luz que le cegó sus ojos. ¿Cuántos saben eso? La misma columna de fuego, ¿ve? Y él dijo, Señor, siendo un judío, él sabía que esa era la misma columna de fuego que estuvo en el desierto. Él dijo, Señor, ¿quién eres? Él dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? Él dijo, Señor, ¿quién eres? Ahora esperen, la misma columna de fuego. Él dijo, yo soy Jesús. ¿Es correcto eso? ¿Recuerdan una noche cuando Pedro estaba en la cárcel? Lo mismo entró en la cárcel, abrió las puertas ante él y lo sacó. ¿Qué es eso? Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos. Ahora, si eso fue así, si eso fue algo más, haría algún otro tipo de obra. Pero si ese es el mismo Espíritu Santo que estuviera en el desierto con Israel y que también estuvo en Jesucristo, esta está ahora en la iglesia. Hace las mismas obras porque es la misma luz. ¿Ven? Es el mismo Espíritu. Si tan solo pudiera creer eso, amigo, no a mí, a él. ¿Ven? Él es el sumo sacerdote. 90. Una mujercita, un día, ella creyó que él era el Hijo de Dios. Ella tenía un ojo de sangre. Y ella dijo en su corazón, si tan solo pudiera tocar su manto, yo creo que ella tuvo eso. Por supuesto, de Eliseo, llevándose el báculo. Y allí es donde yo creo que Pablo obtuvo eso de poner paños y demás. Era lo que alguien más había hecho. Y ella dijo, si tan solo pudiera tocar su manto, creo que será sanada. Creo que seré sana. Y ella se abrió camino por entre la multitud hasta que tocó su manto. Ahora el manto palestino queda holgando y tenía un manto interior. Y así que ella se fue y se sentó. Físicamente él no la pudiera haber sentido, ¿ve? Porque el manto es una vestidura que queda colgada. Pero él se detuvo y todos los estaban abrazando. Hola, Rabí, profeta de Israel. Estamos contentos que estés aquí con nosotros y demás. ¿Quién me ha tocado? Pues Pedro dijo, Señor. Él respondió. En otras palabras, dijo algo así. Señor, no digas nada así. La gente se estará preguntando acerca de ti. ¿Quién te ha tocado? Todos te están abrazando. Todos te están palmiendo. No digas, ¿quién me ha tocado? Él dijo, pero este es un tipo diferente de toque, ¿ve? He conocido que ha salido poder de mí. Él miró hacia la audiencia. Puede que la mujercita estaba de pie, puede que ella estaba sentada o como sea que ella estaba. Había algo que había sucedido y él la vio. Ella no se podía esconder, ¿ven? Ella había tocado a Dios por medio de ese hombre. Poder, fuerza, había salido de él. Él le dijo acerca de su flujo de sangre y había cesado. 91. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. En los párrafos 91 dice, ahora ese mismo Jesús es el mismo sumo sacerdote hoy. La Biblia así lo dice. ¿Es correcto eso, hermanos ministros? Ven que él ahora es un sumo sacerdote sentado a la diestra de Dios, el Padre, sentado allá viviendo siempre para interceder, un sumo sacerdote que puede comparecerse de nuestras debilidades. Ahora, ustedes no tienen una tarjeta de oración. Ustedes no van a estar en la fila. Pero si ustedes quieren saber si es la verdad o no, solo díganle a Dios esta noche, Padre Celestial, estoy enfermo. Necesito ayuda y estoy usando toda la fe que tengo. Yo sé que no es ese hombre parado allí. Ese solo es un hombre como yo lo soy. O mi esposo, o mi hermano, ven. Pero yo creo que el hombre dijo la verdad porque es la escritura. Y yo creo que tú eres un sumo sacerdote ahora mismo. La cosa
Permítame tocarte a ti, Señor, y sé tú el mismo ayer. Tú, el hermano no me conoce, pero tú vuélvete y usa sus labios y háblame y dile cómo lo hiciste a la mujer. Los retos en el nombre de Jesucristo que tengan ese tipo de fe. Y observen lo que acontece. Vean si está correcto o no. Es la verdad. Ustedes solo créanlo. Y si pueden hacer eso, bueno, Dios los bendecirá. Párrafo 92. Ahora, ¿hay alguien aquí que nunca estuvo en una de las reuniones antes? Levante su mano. Oh, estamos contentos que estén aquí esta noche. Dios les bendiga. Solo es una pequeña reunión, un tiempo de compañerismo y solo venimos aquí deprisa, nerviosamente por 2 o 3 noches y tener que irme. Quizás algún día de esto, si es la voluntad de Dios, si es la voluntad de los ministros, pudiéramos regresar aquí algún día de estos y tener una buena reunión en donde podamos quedarnos 2 o 3 semanas y los enfermos. La gente, algunas veces ellos tienen como un crecimiento. Ellos ni siquiera saben lo que es el crecimiento. Miren, es una vida, como un tumor maligno, lo que sea, es una vida. Es una vida que no, digamos que en mi mano no hay cáncer allí ahora. Quizás habrá algún día. Por lo general, un cáncer proviene de, es una célula descontrolada y como algunos de ustedes, hermanas, pasando por el tiempo de la menopausia y les dan esta inyección hormonal, no lo hagan. Ustedes solo confíen en Dios. La hormona es una célula descontrolada y solo están metiéndose cáncer en ustedes mismas. Ven. Yo no soy doctor, no piense que estoy tratando de tomar su lugar aquí, pero yo he encontrado demasiado de eso en la fila de oración. Ven. Así que lo que hay que hacer, ustedes solo pongan su fe en Dios y su verdadero, bueno, y honesto médico, su doctor en casa les dirá que eso es la verdad. Ustedes solo tengan fe en Dios y confíen en Él. Él las llevará a través de las sombras. Él siempre está allí para ayudarlas. Eso es correcto. Párrafo 93. Fíjense, nos damos cuenta que si ese crecimiento comienza a crecer, ¿qué es eso? Es una multiplicación de células, una célula acumulándose encima de la otra. Eso es lo que ustedes son. También una multiplicación de células. Bueno, ustedes saben de dónde provinieron el santo matrimonio entre padre y madre, una célula pequeñísima. Si yo fuera a desunir sus cuerpos esta noche, tomando célula tras célula, llegaría a esa sola vida pequeña. Dentro de esa vida, por supuesto, está la sustancia química de la sangre y dentro de la sangre está la vida. Y esa vida son ustedes. Miren, comienza a multiplicar células y así que todo según su especie. El pájaro según el pájaro, el perro según el perro, el humano según el humano, y ya sé. Pero ven ustedes, un diablo no tiene forma alguna. Cáncer, se la llama cáncer, viene de la palabra cangrejo, que significa patas extendidas. Comienza a chupar, les está observándolas, absorbiendo la sangre de ustedes. Es otra vida. Es una vida viviendo en ustedes. Así que hay una vida humana y hay otra vida. Y eso es de lo que estoy hablando. Es esa vida. Ahora, cuando ellos dicen, miren, ustedes les llaman, el doctor los llama cáncer. Y algunos de ellos los llaman catarata. Y algunos de ellos los llaman diferentes cosas, términos médicos. Pero Jesús los llamó un demonio. Y eso es lo que es. Diablo significa atormentador y está allí para quitarle su vida. Párrafo 94. Ahora, a veces el doctor puede cortar alrededor de eso y sacarlo todo. Eso es maravilloso. Pero, ¿qué si tiene tal adherencia que no pudo sacarlo? Ahora, no estamos tratando con el crecimiento en sí. Estamos tratando con la vida que está en ese crecimiento. Miren, cuando uno dice, Satanás, sal fuera. Y yo se los puedo demostrar, que la persona ponga sus manos sobre mi mano y demostrarles, mostrar los efectos que eso ocasiona. Ustedes lo han visto ser un hecho, muchos de ustedes. ¿Es correcto eso? Fíjense, ahora si esa vida sale de allí, ¿qué sucede? Ustedes regresan al día siguiente, eso se encogen.
Cualquiera sabe que después, que cualquier cosa, cualquiera sabe que es, que cuando cualquier cosa muere, se encoge. Ustedes maten un ciervo, luego péselo. Y le dicen a los hermanos cuánto pesa y pónganlo en la balanza en la mañana, va a pesar menos libras. Cuando una persona muere que tiene dientes postizos, ellos se los quitan un ojo artificial, porque ellos se encogen, ellos se les saldrán. Párrafo 95. Bueno, entonces, después que se queda allí bastante tiempo, como un animalito, un perro que es atropellado en la calle, tirado allí en el sol, empieza a hincharse. Luego se hace más grande que lo que era al principio, el paciente. Entonces comenzará a enfermarse como después de 72 horas, cuando comienza la corrupción. Ellos comenzarán a decir, oh, estoy peor de lo que estaba, he perdido mi sanidad. Y cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda en lugares secos y vuelve otra vez. Ven, y si usted realmente no cree, no importa cuánto se le ha quitado, ni usted no sabe cómo aceptarlo y creerlo. Cuando regresa, usted aún cree que eso se ha ido. Y si usted lo acepta, entonces no puede, no queda nada sino la muerte. Pero, ¿qué es lo que pasa? Usted pone una. ¿Qué si usted tuviera una víbora dentro de usted, como así de larga, y se mu muriera? Bueno, ¿qué es eso? Su corazón late y purifica el torrente sanguíneo, y eso es lo que causa la fiebre. Es la infección. Y luego, cuando ese crecimiento que está dentro del cuerpo humano y está muerto, una infección entra o comienza a hincharse. El corazón tiene que latir para sacar eso, purificando la sangre. Pues por supuesto uno se pone peor. Pero las personas allí que no tienen fe solo se precipitan y realmente reciben un alivio. Yo he visto personas, párrafo 96, una noche, un hombre con cataratas sobre sus ojos corrió allá y tocó el piano y podía ver. Él se acercó y tomó esta misma Biblia y leyó de ella. Y como 4 noches después, ni siquiera podía ver su mano delante de él. Él regresó, dijo, yo perdí mi anidad, simplemente estuve bien estar allí. Y yo dije, hermano, eso está mal, usted ha hecho, usted descreyó. Él dijo, bueno, hermano Branham, yo fui sanado, pero yo dije, no, es la catarata hinchándose, señor. Solo siga creyendo, no dude, si usted duda, le regresará. Solo siga creyendo. Usted dijo que creyó. Entonces usted se está retractando de lo que dijo. No lo diga menos que lo crea. Lo animé y le dije, quédese allí. Estuvo allí por 2 semanas y al fin de las 2 semanas él podía leer la Biblia tan bien como cualquier otro pudiera. Ven. Párrafo 97. Miren, si él no hubiera recibido instrucciones sobre qué hacer. Y eso es lo que ustedes reciben, se precipitan así. Y cuando menos lo piensan, entonces todo recae sobre el pastor. Y ellos dicen, bueno, ellos no fueron. Ven, es porque la congregación no es enseñada. Ellos no entienden cómo, qué deben hacer y ellos realmente no tienen fe, ellos tienen mucha esperanza. Pero ahora, lo que estoy tratando de hacer no es que ustedes digan, ¿saben qué? El hermano Branham puso las manos sobre mí y hermano, yo sané, yo ni siquiera los quiero tocar a ustedes. Yo quiero que ustedes lo toquen a él. Ven, yo no tengo nada que ver con eso, pero en el don que Dios me ha dado, si puedo manifestar a Cristo para mostrarlo y traerlo a que sea una realidad aquí delante de ustedes. La palabra misma hecha carne entre nosotros y mostrar que es Dios, entonces ustedes solo tóquenlo a Él y vean qué sucede. ¿Ven lo que quiero decir, amigos? Párrafo 98. Uno no quiere algo grande. Si lo hace, uno no puede ir a lugares pequeños. Yo he estado en el campo desde hace años. Yo nunca permití que mis reuniones crecieran a un lugar determinado. Y yo no tengo nada en las televisiones, no tengo nada para vender, yo no tengo nada, solo a Cristo. Yo voy a esos lugares pequeñitos, donde algunos de los hermanos que tienen estos grandes, grandiosos, no pudieran ir, porque ellos tienen que tener miles de dólares cada día para conservar su programa. Yo no tengo que tener nada.
solo más de Dios. Ven y voy a donde quiera que Él me envíe. Ven. Y allí es donde yo puedo ir. Yo prediqué un avivamiento aquí no hace mucho, en una iglesia que tenía cupo para 20. Era lamentable, pero la llevamos a cabo de todos modos, porque el Señor me dijo que fuera allí. Ven. Y luego yo voy y le predico a una multitud de 500 mil. ¿Alguien lo patrocina y me lleva allá? Y no me preocupo de nada, solo me preocupo de mantenerse recto delante de Él. Ven, Él me envía a donde quiera que Él quiera enviarme. Para 99. Ahora, esta noche, hasta donde yo sé, en esta fila las personas son desconocidas para mí. ¿Cuántas están allí que son desconocidas para mí? Levanten sus y saben que no sé nada acerca de ustedes. Levanten sus manos. Ustedes que necesitan a Cristo. Ustedes solo crean. Ahora, yo creo que fue un 100%. Ahora, mientras esta fila de oración se está llevando a cabo aquí arriba, ustedes comiencen a orar allí abajo para que Dios, y si Él hace eso, ustedes creerán. Lo harán. Digan amén. Ahora, ¿cuántos saben que es exactamente de esa manera que Él mismo se identificó como el Mesías de Dios? ¿Cuántos saben eso, de eso? Ven, exactamente, así es exactamente. Y Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo no hago nada hasta que veo lo que veo hacer al Padre. Amén. Párrafo 100 por último. Ahora, yo quiero tomar todo espíritu aquí abajo. Mi control en el nombre de Jesucristo. Para la gloria de Dios. Permanezcan sentados. Quédense quietos. No se muevan. Cuando ustedes se mueven, ven, cada uno es un espíritu. ¿Saben ustedes eso? Si no fuera así, ustedes estarían muertos. Ven. Y su incredulidad. Cuando yo digo, inclinen sus rostros, háganlo. Cuando yo digo, ellos los llaman a que se pongan de pie, pónganse de pie. Y cualquier cosa que Él les diga que hagan, solo hagan lo que sea, porque no soy. No soy yo. Es Él. Ahora comiencen su fila de oración, donde sea. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura de este mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 101 al 111. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 101. Padre Celestial, no pasará mucho para que el tiempo se acabe. Aquí detrás de mí esta noche hay pastores, ministros, quienes han predicho y afirmado que la hora vendría cuando esto se llevaría a cabo. Algunos ancianos, veteranos hace muchos años, parados en esquina, con una guitarra en sus manos, afirmando que vendría un día y aquí están algunos de ellos, aquí esta noche, y sus hijos están aquí. Padre, ellos solo han preparado el camino para hacerlo real. Ahora que nosotros lo recibamos, Señor, concédelo y que juntos tengamos compañerismo alrededor de este gran don que Dios nos ha enviado, Jesucristo. Concédelo, Padre. Ahora, Señor, tú sabes que yo no conozco a ninguna de estas personas. Yo no sé nada acerca de ellas. Tú las conoces a todas ellas. Y estoy tratando de permitirle a la gente ver, Señor, que no son los grandes hombres. La gran iglesia es un gran Dios en Jesucristo. Pido que tú permitas que Él sea dado a conocer a nosotros esta noche humildemente. Ahora yo he retado a la audiencia, Señor, a que te miren a ti y que alguno de ellos allá, Señor, alguien, yo pido que tú permitas que el Espíritu Santo descubra algo de fe allí esta noche, que causará que la audiencia se entusiasme para que vea que hay algo aconteciendo y que entiendan
y que todos y cada uno sean sanados. Que no haya una persona enferma en medio de nosotros esta noche cuando el servicio haya terminado. Que toda persona que no es salva sea salva cuando ellos sientan y sepan que están en la presencia del mismísimo Dios que los juzgará algún día. Lo encomendamos todo a ti ahora y yo me encomiendo a ti. Úsame, Señor, como creas conveniente, en el nombre de Jesucristo. Amén. 102. Ahora les pido que estén muy callados y estén en oración. Ahora solo imagínense. Ahora, si alguien no cree que esto proviene de Dios, entonces en el nombre de Jesucristo, lo reto a que venga aquí y haga lo mismo. Y luego, si no puede, no diga nada al respecto. Escudríñelo en las Escrituras. ¿Ve usted? Ahora, hasta donde yo sé, con la Biblia de Dios aquí delante de mí y este grupo de hombres sentados aquí mirándome, y en la presencia de estas personas, esta mujer es una desconocida para mí. Yo no la conozco. Ella solo es una mujer parada allí. Yo no sé nada acerca de ella. Si ella está enferma y yo tuviera alguna manera para sanarla, yo seguramente lo haría. ¿Creen ustedes eso que no? Yo lo haría si pudiera, pero no puedo. Nadie más puede. La sanidad proviene de Dios y Él ya lo ha hecho. Pero si Dios pudiera hacer algo para hacerlos entender que Él todavía está aquí y Él está aquí para cumplir sus promesas y Él cumple esta promesa, entonces Él cumplirá. Él cumple la promesa de sanidad, por supuesto, ¿ven? 103. Y entonces, si Jesús estuviera aquí parado esta noche con este traje que Él me dio y ustedes se le acercaran y dijeran, mi Señor, estoy enfermo, yo quiero que me sanes, yo creo que sería algo así. Él diría, hijo, ¿qué no crees las santas escrituras? Yo morí por ese propósito, yo compré tu sanidad en el Calvario cuando sufrí por ti, pero ¿cómo puedo saber quién eres tú? ¿Eres tú mi Señor? Bueno, ¿qué hice cuando estuve aquí en la tierra antes para darme a conocer al pueblo, a ambos, judíos y samaritanos? Ni una sola vez fue ese milagro hecho ante un gentil, porque los gentiles no lo estaban buscando. Ahora es el día de los gentiles, amén, cuando están recibiendo el suyo ahora. Y este es el día que él dijo, una palabra contra el Espíritu Santo, de llamarlo un espíritu malo, nunca le será perdonado a la gente. 104. Ahora, la mujer, ambos aquí delante de Dios y bajo la Biblia, nosotros absolutamente. Ustedes ven que nosotros no nos conocemos el uno al otro. Nunca nos hemos visto el uno al otro. Y yo no sé, no tengo una idea por lo cual ella está aquí parada. Yo nunca la he visto en mi vida. Y esta es la Biblia en mis manos. Y como ministro, ¿de qué me serviría decir eso cuando estaba mal, condenándome a mí mismo? Yo no tengo que estar aquí haciendo esto. Yo vengo porque siento que estoy en la voluntad de Dios. Yo he venido porque sé que el día del juicio azotará algún día a Tucson. Y Dios está tratando de hacerles llegar el mensaje a ustedes. Y yo debo ser su testigo. Nada para mí. Yo soy el más pequeño entre ustedes. Yo solo soy su hermano. Es Jesucristo. Pero Él tiene que tener a alguien por medio del cual obrar. Él mismo hace esa elección. Él predestinó eso para que fuese así. 105. Ahora, si el Espíritu Santo me dice que esa mujer o qué ha hecho ella o qué, algo acerca de ella, ella sabe. Ella sabrá si es la verdad o no. ¿Que no? Seguro. Usted sabrá si es la verdad. Y si no es la verdad, entonces no es Dios. Pero si es la verdad, entonces es Dios. ¿Cuántos de ustedes creerán ahora con todo su corazón y lo aceptarán? Ahora aquí estamos, bajo juramento, bajo la Biblia, ante sus testigos, ante testigos aquí.
Y la Biblia, estando aquí, que prometió que las cosas que fueron hechas juntos, justo antes que Sodoma fuera quemada, serán hechas antes los gentiles, antes que sean destruidos. El último llamado a la simiente de Abraham, la simiente real. 106. Ahora, cualquiera sabe. La mujer está aquí con sus ojos cerrados. Está repitiendo una oración. Ella es cristiana. Porque cuando ella primero se acercó, uno encuentra de vez en cuando a un imitador que pasa inadvertido y trata de actuar como cristiano. ¿Cuánto han visto eso ser hecho alguna vez? Ustedes ven lo que les sucede a ellos también. O ellos caen allí mismo, o quedan paralizados y se los llevan cargados, y eso es todo. No estamos jugando a la iglesia. ¿Ustedes recuerdan a Phoenix hace años sobre eso? Ahora, la señora realmente tiene una carga acerca de algo. Ahora, si pudieran ver, entre ella y yo está una luz. Ella empieza a desaparecer, pero parece que su espíritu está angustiado. Ella tiene problemas espirituales de los cuales ella está preocupada. Eso es verdad. Si eso es verdad, levante su mano. 107. Sucesivamente, cada vez siento venir eso. Él está leyendo la mente de la mujer. No lo estoy. Encontraré eso una de estas noches y lo expondré también. Solo un momento. Veremos si estamos adivinando esto. Yo no sé qué se le dijo primero. Había algo, parecía como que era un problema o algo. Oh, aquí está, ya lo veo ahora. Es un problema espiritual. Otra cosa, usted tiene temporadas de enfermedad. Usted tiene problemas con piedras en la vesícula. Eso es correcto. ¿Es correcto eso? Sí, señor. Como un hombre fuerte, fíjese. Otra cosa, usted tiene una carga acerca de alguien. Eso es algunos niños. Son sus hijos, la salvación de ellos. Eso es verdad. Están bien. Acerca de alguien más que está aquí, lo puedo sentir. Es su esposo y es su salvación. Eso es correcto. Él está aquí presente ahora. Usted no es de aquí. La veo caminando en alguna parte donde hay montes verdes altos y mucha agua. Está lejos de aquí. Está al norte de aquí. Usted es del estado de Oregón. Usted es de alguna parte cerca de Grand Pass o de alguna parte cerca de allí donde están esos montes. Su primer nombre es Lena. Su apellido es Stovel. Eso es correcto. Jesucristo honra su petición esta noche. Vaya a casa. Su esposo es salvo. Sus hijos también. Y usted reciba su sanidad. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. 108. Lo que fue, yo no sé. Solo tendrá que estar en la cinta, pero yo sé que era una mujer que tenía fe, que creyó. ¿Ustedes le creen a él ahora? ¿Es él el mismo ayer, hoy y por los siglos? Ustedes saben que ese tiene que ser el espíritu. Ahora, depende de lo que ustedes piensan que eso era. 109. ¿Cómo está usted, señora? Nosotros somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco y usted es mucho más joven que yo, pero ¿cree usted que Jesús me puede decir cuál es su problema o algo acerca de usted? ¿Le daría fe para creer? ¿Cree usted que yo soy su siervo? Usted sabe que yo no sabría. Sería imposible que yo supiera. Tiene que proceder de él, espíritu. Y usted está consciente en este momento que hay algo aconteciendo. Es su presencia. Usted no está parada aquí exactamente por sí misma. Usted tiene muchos problemas. Usted tiene uno espiritual. Muchos problemas espirituales de los cuales usted se está preguntando que usted va a recibir la respuesta a ellos. Y solo para hacerle saber que yo sé de lo que estoy hablando, algo de ello es acerca de algo que está aconteciendo en su iglesia, ¿correcto? Eso es correcto. Es un asunto de negocios. Está aconteciendo en su iglesia, lo cual usted no cree que está saliendo bien. Eso es, así dice el Señor. Eso es verdad. Y otra cosa,
Yo veo a una persona pareciendo que casi está muerta. Es un caso de cáncer. Usted está orando por un cáncer, alguien en su región. Y usted también es de Oregón, porque es la misma región de la señora que estuvo aquí antes. Eso es correcto. Usted reciba lo que pidió. Regresa a casa. Su fe se lo concede. Yo nunca toqué a la mujer, pero Dios sí. Para ella, ustedes solo crean. ¿Cómo está usted, señora? Somos desconocidos el uno del otro. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Miren, solo un momento. Algo sucedió en la audiencia. Sean muy reverentes. Hubo un hombre que apareció delante de la mujer aquí. Alguien con fe. Solo sigan orando. Quien quiera que haya sido, fallé en reconocerlo. Solo sigan orando. Una vez más, ven, para hablar con ustedes. Todos tienen un espíritu, ven. Y la gente está empezando a creer. ¿Ven ustedes? Eso hace eso. ¿Ven? La fe de todos está atrayendo fuerza por todas partes. ¿Ven ustedes? Por esa razón tengo que tener a alguien aquí justo delante de mí. Aún hay ministros aquí sentados que están enfermos, que están orando ahora mismo, ¿ven? Pero yo la he llamado a usted, usted con la tarjeta de oración. Yo no la conozco a usted, pero Dios sí la conoce. Entonces, si el Señor Jesús me dice algo en su vida que usted haya hecho, debería haber hecho, o algo que está mal con usted, si está enferma, puede que sean problemas domésticos o puede que sean problemas económicos. Yo no sé lo que es, pero lo que sea, usted sabrá si es verdad o no. Si él lo dice, ¿creerá usted? ¿Y creerá que usted está ahora en su presencia? No, mi presencia, o de estos hombres presentes. Eso no la haría sentir de la manera que se está sintiendo en estos momentos. Es su presencia. 110. Hay un hombre que sigue de pie junto a esta mujer. Es un hombre fornido. Es algo, lo veo. Usted es amiga de un hombre que conozco. Paul King, un ministro. Usted lo conoce. Eso es correcto, porque allí está él. Eso es correcto. Él ha orado por usted, este hombre. Y su problema, usted tiene una hernia y la hernia está en el diafragma. Eso es correcto. Y causó complicaciones y todo tipo de enfermedades. Usted no es de aquí. Usted está al oeste de aquí. Usted es de California. ¿Cree usted en Jesucristo? ¿Lo aceptará usted a él, señorita Moss? ¿Quiere regresar a casa y ser sana? Regrese y créalo. Tenga fe en Dios. Ahora no dude y se cumplirá. ¿Están ustedes creyendo en el Señor Jesús? ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro, supongo. El Señor Jesús nos conoce a ambos. Yo no la conozco, pero el Señor Jesús sí la conoce. Es una luz y simplemente sigue dejando la plataforma. Todos ustedes sigan creyendo así. Solo sigan adelante, solo sigan creyendo. Usted está sufriendo con un crecimiento. ¿Cree usted que el Señor Jesús me puede decir dónde está el crecimiento? Está en su seno derecho, el pulmón. Eso es correcto. Usted no es de aquí. Hubo alguien que la envió aquí. Oiga, usted ha estado en la línea de oración antes. Eso fue en... Usted es de Chicago y usted fue sanado una vez en la reunión. Se le dijo que tenía un problema en su costado o la pierna o algo así. Y usted fue sanada en la reunión. Y un hombre canoso y que tiene un vigo es el pastor Maxon Bosser, que solía ser su pastor en la iglesia Filadelfia. De allí es usted. Él la envió aquí esta noche. Eso es correcto. Jesucristo la sana. Regrese a Chicago regocijándose. Jesucristo la sana. Si puedes creer, todo es posible. 111. ¿Cómo está usted? Somos desconocidos el uno al otro. Yo no la conozco, pero Jesucristo la conoce. ¿Cree que él me puede dar su espíritu? Lo cual yo no soy competente como ministro. Usted sabe, pero por un don en la Biblia que es prometido en los postreros días para restaurar la fe de los hijos a los padres. ¿Cree usted que la hora ha llegado para eso?
y que ese ministerio está en operación en la iglesia hoy, usted también viene de Chicago, porque la veo caminando en la calle. Se parece a la calle Clark. Para mí, eso es correcto. Y usted sufre de artritis, varios padecimientos en su cuerpo. Usted puede regresar ahora. Su fe la sana. Dios la bendiga. Vaya creyendo con todo su corazón. ¿Cree usted que Dios sana artritis? Entonces regrese a su asiento y dele gracias por eso. Sea sana. ¿Vendría usted aquí, señora? Quisiera ir a comer y volverse a sentir bien. ¿Que ese problema del estómago desde hace tiempo desaparezca? Vaya, coma. Jesucristo la sana. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina. Dios le bendiga. Continuamos y para concluir con este mensaje, uno más grande que Salomón está aquí predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 5 de junio del año 1963. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 112 al 122. Sí, hermanos, Dios los bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 112. Señora, ¿la señora allí con la pequeñita cree que Dios sanará a esa niña? Yo puedo decirle al problema de la niña, pero no le puedo sanar. Mira aquí, cariño. Yo tengo una niña por ahí, casi igual que tú. Yo la dejo muchas veces llorando, como tú estás ahora, por querer ir a ver las niñas. ¿Crees que Jesús puede sanar problemas del corazón y sanarte? Ven aquí, ven a mí, Padre Celestial, que el poder del Espíritu Santo que está presente salve la vida de esta niña. En el nombre de Jesucristo, no lo dude, hermana, vaya creyendo. Y eso estará bien. Crea ahora con todo su corazón. Párrafo 113. Venga, señora. ¿Cree usted que Dios puede sanar ese problema de mujer, problema femenino, que el drenaje cesará? Regrese. Créalo con todo su corazón y sea sana. ¿Le gustaría respirar bien otra vez y con facilidad y deshacerse de esa asma y cosas? Vaya a casa y créalo con todo su corazón y usted puede ser sanado y estar bien. Crea con todo su corazón. Dios también sana problemas del corazón. Eso es correcto. ¿Cree usted eso? Solo regrese y diga gracias, Señor Jesús, y alabe su nombre y sanará en el nombre de Jesucristo. ¿Creen ustedes? ¿Cuántos creen? Párrafo 114. Quede usted allí en esa camilla. ¿Cree usted que yo soy su profeta? Yo quiero decir, su siervo. Eso hace tropezar a la gente. Yo no la conozco. Usted es una mujer allí acostada. Veo que está en una camilla. ¿Cree usted que yo soy su siervo? Si Dios me puede revelar cuál es su problema, lo aceptaré a él como su sanador. ¿Lo aceptará él como su sanador? Usted está sombreado de muerte. Hay una sombra sobre usted. Si usted se queda allí acostada, morirá, porque no le sirve de nada ir al doctor. Todo ha terminado. En cuanto a él concierne, la enfermedad que le está matando es cáncer. ¿Por qué no acepta usted a Jesucristo como su sanador? Se levanta de su camilla y se va a casa y sea sanado. ¿Creerá usted eso? Acéptelo y váyase a casa. Entonces levántese y créalo. Quede usted con su mano levantada allí y con ese abrigo blanco puesto. ¿Cree usted que yo soy el siervo de Dios? ¿Cree que Dios me puede decir cuál es el problema, Señor? ¿Usted tiene algún tipo de ataque? ¿Es epilepsia? Si eso es correcto, levante su mano. Créanme ahora, con todo su corazón, y usted nunca volverá a tener otro ataque. Lo reto a que lo crea. Párrafo 115. Este hombre sentado aquí mirándome con una camisa, mirando directamente aquí arriba, usted está sufriendo con problemas del corazón. Yo no lo conozco, pero esa es la verdad. ¿Es correcto eso? Permítame decirle otra vez, usted es un ministro. Usted tiene iglesia
que visita parece que es un tipo de gente de raza morena. Es México. Eso es correcto. Todos ustedes están interesados en alguien. Esa es su esposa sentada junto a usted. ¿Cree usted que Dios me puede decir cuál es el problema de ella? Yo no la puedo sanar, pero si él le puede decir su problema, ¿creerá para su sanidad? Ella está sorda de sus oídos. Ponga sus manos en sus oídos y crea con todo su corazón y ella puede ser sana. ¿Cuántos creerán lo mismo? Amén. Levanten sus manos en el aire y acepten a Jesús como su sanador. Ustedes que creen en él, que nunca han sido salvos, ¿por qué no vienen aquí al altar ahora mismo? Ustedes dijeron que quería tener un sentir en su corazón como ustedes tuvieron, como esa madre sierva tuvo. Lo quieren aceptar como su salvador. Vendrán aquí ahora y se pararán alrededor del altar y me permitirán orar por ustedes mientras están en su presencia. Muchos de ustedes aquí deberían venir y pararse aquí. Si quieren aceptar a Cristo como su salvador, vengan ahora mismo. ¿Lo harán? Dios le bendiga, Señor. Dios le bendiga. Eso está bien. Párrafo 116. ¿Alguien más quiere aceptarlo a él en su presencia? ¿Cómo va a estar más cerca de él alguna vez? Si él me puede decir cuál es su problema, él me dice que ustedes lo necesitan. Vengan aquí ahora mismo. Ustedes están sin él. Vengan ahora y recíbalo como su salvador personal. Párense aquí en su presencia. Quien quiera que sean. Si son miembros de una iglesia, no importa lo que sean. Si todavía no están bien con Dios, les pido, los reto. En el nombre de Jesucristo, que vengan aquí al frente ahora, antes de que terminemos esta línea de oración. Aquí mismo, mientras el Espíritu Santo está aquí, donde puedo orar la oración de fe. Si Él me oye para que los enfermos sean sanados, seguramente Él me oirá para que los perdidos sean salvos. Ustedes que lo quieren como su Salvador, vengan al frente ahora, en el nombre de Jesús. Vengan al frente ahora y pónganse de pie. Y haciéndoles que vengan al altar. Párrafo 117. Ustedes que creen que esto es. Párrafo 117. Ustedes que creen que esto es el testimonio de la resurrección de Jesucristo, en estos posteros días que la Biblia prometió esta mismísima cosa, que no puedo ser, yo soy un hombre, es un salvador. Permítame decirle, es Jesucristo. Con mi mano sobre la palabra, es Jesucristo el Hijo de Dios. Tu venida está tan cerca hasta que Él mismo se ha manifestado en la plenitud de su poder entre su pueblo. Si ustedes han tenido dudas y confusiones, solo un miembro tibio de iglesia, vengan esta noche y sean llenos del Espíritu Santo, mientras el Espíritu Santo, Él mismo, está aquí, mostrando las pruebas infalibles. Por medio de la escritura que Él está aquí, es Él. Venga ahora, toda alma que quiera a Jesucristo en su vida, vengan al frente ahora y acéptelo. Vengan ahora, es posible, solo creer. Mientras lo cantamos, ¿no vendrán ahora? Solo creer. ¿Qué? Solo creer la verdad de la Biblia, lo que se les ha dicho. Aquí está el probándolo. ¿Por qué me dijo él precisamente en medio de ese servicio de sanidad? ¿Por qué me dijo él en ese servicio de sanidad, llama a la gente al altar? Puede que sea la última oportunidad de alguien. Yo no sé. Lo único que yo sé es obedecer al Espíritu. Solo cree. Todo es posible. Solo cree. Creo, Señor. Todo es posible. Párrafo 118. Muy bien. Hermanos ministros, vengan aquí mismo, creo, Señor, vayan allá, que los obreros personales se reúnan ahora. Vamos a orar por esas personas. Creo, Señor, todo es posible. Es posible que yo reciba al Espíritu Santo como ellos lo recibieron en el día de Pentecostés. Ciertamente, si usted lo cree,
Cree, solo cree. Párrafo 119. ¿Quisiera usted una verdadera experiencia del amor de Dios como esa madrecita sierva tuvo por el bebé? Si su experiencia no es así, usted está falto. Venga, si ustedes desean manifestar a Jesucristo en su vida, venga, ya no jueguen a la iglesia. La hora está aquí. No debemos tratar sin sinceridad esta gran cosa que Dios nos ha dado. Las pruebas infalibles de que Jesucristo está vivo hoy, luego de un espacio de 2000 años, no vendrán. La iglesia está recibiendo su último don. Esta es la última cosa verdadera, la iglesia, antes de la venida de Cristo. Según la palabra de Dios, Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo de Dios. Aquí estamos. Párrafo 120. Venga. No lo harán ustedes, toda alma que no lo conoce a él, toda alma que tiene duda esta noche. No permitan que esta gran oportunidad se les pase. No vendrán ahora y se pararán para que se ore por ustedes mientras nos reunimos alrededor de este lugar. Eso es correcto. Sigan viniendo. Nosotros queremos verlos. Todos los que estamos esperando un momento, porque yo verdaderamente siento que hay más aquí que deberían venir. No importa a qué iglesia ustedes estén afiliados, no lo estamos preguntando su membresía de iglesia. Les estamos pidiendo que vengan y reciban a Cristo. ¿Les gustaría recibir al Dios que conoce los secretos del corazón, que les puede revelar aquí mismo cómo Él lo hizo, que conoce los mismísimos pensamientos que ustedes están pensando y se los puede describir a ustedes como Él lo hizo en los días pasados? Ahora el Señor les bendiga. Párrafo 121. Ahora, mientras estos están alrededor del altar y mientras los otros están viniendo, que los que están en la audiencia se pongan de pie ahora solo un momento, mientras que vamos a orar. Ahora, ustedes que están enfermos allá en la audiencia, que quizás no estaban en la línea de oración, pongan sus manos los unos sobre los otros. Que todos los obreros personales y los ministros pongan sus manos sobre estas personas aquí. ¿Están ustedes listos? ¿Han visto ustedes algo que es real? ¿Algo ha conmovido su corazón? ¿Algo ha llegado a ser una realidad para ustedes rápidamente para saber que Jesucristo está vivo esta noche? Ahora inclinemos nuestros rostros y cada quien ore a su propia manera. Recuerde, hay millones de oraciones ascendiendo alrededor del mundo ahora mismo. Dios oye cada una de ellas porque Él es infinito. Oren ahora como oran en su propia iglesia. Pidan que Dios les perdone sus pecados. Pidan que Él los llene del Espíritu Santo. Pidan que Dios los sane. Eso es correcto. Que el Espíritu Santo caiga sobre ustedes. Así les dé gran victoria y libertad. Párrafo 122 para terminar. Padre Celestial, traemos esta audiencia a ti en este momento. Permite que el gran poder que resucitó a Jesucristo de la tumba vivifique a esta iglesia ahora mismo. Que el poder sanador, que toda persona enferma sea librada de los poderes de Satanás. Que toda alma perdida sea salva y que toda persona salva sea llena del bautismo del Espíritu Santo. Concédelo, Señor. Oren como nunca antes han orado. Oren como si ustedes estuvieran muriendo, como si fuera su última vez. Dios les bendiga, hermanos. Terminamos este grandioso mensaje. Amén, hermana Margarita, Dios le bendiga la lectura. Mis amados hermanos y hermanas, de esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, del día 5 de junio del año 1963, que quede guardado en cada uno de nuestros corazones.
Amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los siga bendiciendo. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar conociendo estos gloriosos mensajes de nuestro profeta Elías, William Marion Branham, que estaba guardado en Apocalipsis 17 para sabio y entendido y fue revelado para pequeñitos que quieran aprender. Continuando en el orden cronológico de los mensajes, nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esta tarde se titula Muéstranos al Padre, servicio también realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Iniciamos la lectura de este nuevo mensaje, hermana Erika, por favor, en los párrafos 1 al 10. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Vamos a lecturar un nuevo mensaje. Muéstranos al Padre, del año 630606, párrafo 1. Permanezcamos de pie y solo inclinemos nuestros rostros un momento para una palabra de oración. Primero, lo primero es encontrarnos con Dios. Me pregunto en esta noche si hay alguna petición especial entre nosotros que le gustaría que Dios le respondiera esta noche. Y solamente lo hicieran notorio levantando su mano a Él. Solo recuerden su corazón, lo que necesitan y pidan al Padre. Ahora mientras oramos. Párrafo 2. Nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Nos damos cuenta de esta hora tan sagrada. Después que pase, será historia y tendremos que dar cuenta de ello en el día del juicio por haber estado aquí esta noche. Y por lo que hacemos, por lo tanto, Padre, venimos ante ti con cabezas inclinadas y corazones inclinados, pidiendo misericordia y que el gran Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos guíe en lo que tenemos que decir, en lo que tenemos que hacer. Oramos, Padre, por cada mano levantada. Tú conoces lo que está debajo de la mano, la petición. Y ahora traemos nuestras peticiones ante tu gran trono de marfil, donde el sacrificio descansa, el Señor Jesús, con esta seguridad que Él nos dijo que si pidiéramos cualquier cosa al Padre, su nombre será concedido. Padre, oramos por cada uno y todos los que sostuvieron su mano reciban su petición esta noche. Párrafo 3. Bendice a aquellos que están enfermos y afligidos, Señor. Que el Espíritu Santo venga esta noche y se manifieste tal real a la gente para que no fallen en verlo. Oramos por aquellos que no han sido salvos, que no conocen el perdón de sus pecados y todavía andan por ahí vagando en oscuridad sin esperanza, sin Dios, perdidos. Que la luz del Evangelio, el Evangelio glorioso del Hijo de Dios, resplandezca sobre ellos esta noche. Que sus corazones estén tan hambrientos que puedan aceptarlo a Él como su Salvador. Concédelo, Padre. Te pedimos estas bendiciones en el nombre del Señor Jesús y tu Hijo y nuestro Salvador. Amén. Pueden tomar asiento. Párrafo 4. Siempre lo considero un privilegio de estar aquí en la plataforma para hablarle a la gente. Estaba tan feliz hoy de escuchar los resultados de la reunión de la tarde pasada. Mientras escuchaba las cintas de la tarde pasada, cómo el Espíritu Santo entre nosotros, lo que hizo por nosotros la tarde pasada. El único problema que encontré con la reunión fue que no tuvimos suficiente tiempo para quedarnos. Precisamente mañana en la noche será el término de la serie. Y solamente hubo dos hermanos ministros que por lo menos tuve el privilegio de ser instruido, los patrocinadores de la reunión. Y muchos de ustedes tan finas personas que nunca he conocido en mi vida. Pero de seguro me gustaría tener la oportunidad de ir con ustedes un domingo a casa para cenar. Sé que tienen la mejor comida de todo el país. Así que nosotros, de seguro me gustaría hacer eso. 5. Pero estamos partiendo de inmediato para la obra del Señor. Tal vez nuestra siguiente, después de Arkansas, iremos hacia Alaska. Y luego siendo que el Señor nos estará llamando inmediatamente para el extranjero y de nuevo a África. Así que ha sido un privilegio y la primera vez que he estado aquí con ustedes y viendo la gran respuesta de fe que tienen. Y a pesar de ser el ministerio nuevo para ustedes, sé que una reunión más larga haría grandes cosas. Pero ustedes saben que primero se va a unas cuantas noches y como que ya se hacen una opinión del Evangelio. Y luego, después de un rato, todos los que llamamos a alejar a todos los espantos, cuando se van y el miedo se aleja de nosotros, vemos que el Evangelio, la palabra de Dios y Jesucristo, el Hijo de Dios. Y especialmente cuando tenemos una reunión como esta,
dando toda la gente de todas las fe son invitadas. Tienen un grupo mixto, sin embargo, servimos al único Dios vivo y verdadero. Así que estoy muy contento por eso. Sí. Ahora, usualmente yo traté de prometerles que lo dejaría salir temprano y fallé cada noche. Pero estos son tiempos muy cortos. Algunas veces en casa estoy en la plataforma por 6, 8 o 10 horas. Así que sé que no podrían soportar eso. Han tenido suficiente gracia para quedarse esta hora, una hora y media. Ahora, que el Señor les bendiga, oren por mí esta noche mientras trato de hablar de un pequeño texto aquí y unas escrituras que anoté en un pequeño pedazo de papel, que me gustaría referirme por unos momentos. Luego veremos lo que el Señor quiere que hagamos. Ustedes saben en realidad que nosotros no sabemos exactamente lo que Él hará, porque los hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios. Solamente tenemos que vigilar y recordar cualquier cosa que Él diga que hagamos. Entonces, hacerla. Así que no olviden mañana en la noche, la última noche de la reunión, 7. Y después, el desayuno de los hombres del Evangelio completo, el sábado en la mañana, ¿cierto? Yo creo. En el mismo cuarto. ¿Es eso correcto? Aquí en el mismo cuarto. Yo creo que, que pueden adquirir los boletos en la recepción o en la recepción. Y nosotros ciertamente estaremos alegres de tenerlos. El Señor mediante quiero hablar esa mañana inmediatamente después del desayuno. Si pueden venir y desayunar con nosotros, estaremos alegres por ustedes que puedan hacerlo. Si no pueden, entonces lleguen para el mensaje inmediatamente después del desayuno y estaremos contentos de tenerlos. Y para eso me gustaría tomar un tema tipo evangélico. 8. En esta ocasión he tratado de dedicarla a la oración por los enfermos y sanidad. Y nosotros como que, de cierta forma, no con puntos doctrinales, pero solamente mostrar que Jesucristo es el mismo ayer y hoy por los siglos, que Él no ha cambiado. Y para mí eso, la Biblia es la palabra de Dios o no es la palabra de Dios. Yo creo que cualquier cosa está correcta o está incorrecta. No pueden estar en medio. No existe tal como un suficiente cristiano. Ustedes han escuchado eso dicho. Pero no existe tal cosa. Ustedes son cristianos o simplemente no lo son. La única manera que ustedes pueden ser cristianos es naciendo de nuevo por el Espíritu de Dios. Y ese es el único remedio bajo la sangre del Señor Jesús. Y cuando usted confiesa sus pecados a Dios y usted obtiene perdón por parte de Dios, entonces usted no es un pecador. Aquel que es nacido de Dios no comete pecado. Y si él lo hace, no es premeditado. El adorador, una vez purgado, no tiene más conciencia de pecado. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, la sangre de toros y machos cabríos solo cubrían el pecado, pero no lo quitaban. Pero la sangre de Jesús lo quita, lo divorcia. Ya no hay nada más al respecto. 9. Por ejemplo, mi mamá, ella se fue al cielo hace unos meses. Yo estaba parado a su lado cuando ella se fue. Y ella llegó a un punto en que no podía hablar. Yo le dije, mamá, si aún puedes oírme, si Jesús aún es tan dulce para ti ahora que estás muriendo como lo fue cuando estabas viviendo y en las reuniones, si no puedes hablar, solamente parpadea tus ojos muy rápido y yo sabré que estás diciendo sí. Y ella parpadeó sus ojos y lágrimas empezaron a rodar por su cara. Y ella se fue a encontrarse con el Señor. Yo mismo bauticé a mi mamá hace como 30 años, que apenas era un joven predicador. 10. Ahora, cuando ella trataba de quitar una mancha de mi camisa hace muchos años, cuando era un niño pequeño, ella intentaba con aceite para bobinas o algo y quitaba la mancha. Aunque en realidad nunca quitaba la mancha, ella solamente la hacía más grande para que no se notara demasiado en un solo lugar. Pero eso es como, era todo lo que tenía para usar. Ahora, comparemos eso con la sangre de las cabras y ovejas para el pecado. Era una propiciación ciertamente, pero no hacía bien el trabajo, porque era sangre animal, y cuando esa célula de sangre se fue rota de un inocente, la vida del cordero no podía volver sobre el humano, porque no tenía alma, era simplemente un animal. Pero cuando Jesús vino y esa célula de sangre fue rota,
la misma vida de Dios, el mismo viene sobre nosotros y somos hijos e hijas de Dios con su naturaleza. No tú. Dios le bendiga, hermanos. Amén, hermana Erika. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, servicio realizado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 11, dice: Ahora, en estos días, si yo obtengo una mancha en mi camisa, mi querida esposa, ella simplemente va y toma algo aquí, creo que le llaman el Clorox. Blanqueador, si lo aplica ahí y todo se va. Pensemos solamente en una pequeña gota de tinta, una pequeña gota de tinta negra. Ahora, esa tinta fue manufacturada por una razón y es un color. Y realmente solo hay un color, todos los demás se sacan de él. Y ese color es blanco. Ahora, este color, yo no sé los químicos de este, pero vamos a decir esto. Que tuvo que empezar desde una creación, porque eso es lo que es. Tuvo que haber sido hecho por un creador. Un creador tiene que crear una creación. Y esta pequeña gota de tinta, ahora, ha venido a ser, digamos, por ejemplo, es para un propósito. Ahora, esta pequeña gota de tinta puede escribir Juan 3:16 y perdonar mis pecados. O esa pequeña gota de tinta puede firmar mi sentencia de muerte y mandarme a la horca. Es para un propósito. Párrafo 12. Pero quizá si esa pequeña gota de tinta, ahora con todos sus colores en ella, se arroja hacia una tinta de blanqueador, ¿qué le pasó al color? Piénselo. ¿Qué le pasó? Nunca lo podrá encontrar. El agua que estaba en la tinta, la fórmula H2O, todavía está en el blanqueador. Su agua regresa a su agua. Pero digamos que si el color empezó en el inicio, regresa. Quizá como una neblina o un gas. Y ese gas, ahora, esta no es la fórmula. Si de casualidad hay alguien aquí que entienda esto, solamente lo estoy diciendo para que ustedes sepan de lo que estoy hablando. Digamos que regresó a átomos o moléculas y las moléculas regresaron a átomos. Y digamos que la molécula 469 más 697 forma el negro. Si hubiera sido 696, hubiera resultado rosa y así sucesivamente y de regreso a átomos. Algo que tuvo que haberlo determinado en el principio lo que iba a ser. Pero una vez que se arroja en este blanqueador aquí, se va todo de regreso a través de cada molécula, cada átomo, de regreso a su creador. Párrafo 13. Bueno, eso es como nuestros negros pecados. Una vez confesados en la sangre de Jesucristo, son olvidados. No existe más pecado. Eres libre del pecado. No hay más pecado al respecto. No es porque usted lo merezca, pero es por la gracia de Dios que usted, cuando un hombre peca, él cruza un gran abismo entre él y Dios y deja. No hay camino de regreso. Pero Dios, rico en misericordia, él tomó un sustituto y un cordero fue aquel sustituto hasta que llegara el cumplimiento del tiempo, cuando él, Dios, echó carne para quitar el pecado. Ahora, no hay ni siquiera un abismo entre un hombre y Dios llegaron a ser padre e hijo. No hay ni un pecado. Él los colocó en el mar del blanqueador del olvido y para no ser recordado nunca más. Ahora, nosotros no podemos hacerlo. Somos humanos. Podemos perdonar, pero no olvidar. Pero Dios es infinito y Él es tan grande que Él puede absolutamente olvidar que usted lo hizo alguna vez. Piénselo. Él ni siquiera pecó. Y ahí pone otra vez al hombre en la presencia de Dios como su padre y usted es su hijo. Somos hijos e hijas de Dios ahora. No queremos, no que seremos. Ahora somos hijos e hijas de Dios. ¡Oh, qué cosa! Eso haría que a un metodista le dieran ganas de gritar, ¿no es así? Ahora, estamos muy contentos de saber que tenemos este gran blanqueador que Jesucristo nos trajo, su propia sangre. Ahora, vamos a hablar un poquito de él.
dándoles una oportunidad para calmarse un poco. Párrafo 14. Ahora, vamos a las escrituras. Si pueden, a San Juan, capítulo 14 de San Juan. Solamente quiero leer un par de versículos, el versículo 7 y 8. Jesús hablando. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceréis. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Párrafo 15. Voy a tomar el tema de muéstranos al Padre. Quiero hablar de ello. El corazón humano siempre ha anhelado ver a Dios, como estuvimos hablando la otra noche de aquellos griegos que vinieron a la adoración y ellos dijeron, señores, quisiéramos ver a Jesús. Ellos habían escuchado de él y no podían descansar hasta no verlo. Y verdaderamente pienso que esa es la manera que un real, genuino creyente que alguna vez haya escuchado de Dios, hay algo dentro de él que lo impulsa a él para, si tan solamente pudiera verlo. Y sin embargo, podemos verle a él. Jesús dijo, aquí, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Así que sabemos que podemos verle a él. Ahora, tan atrás como podemos pensar en los seres humanos, ellos siempre han anhelado ver a Dios. Aún Job, yo pienso que es el libro más antiguo de la Biblia. Se supone que es, en realidad fue escrito antes que Moisés escribiera Génesis. Y Job, el gran patriarca, y conociendo a Dios, y cuando llegó al punto que se metió en su problema. Normalmente el hombre busca a Dios cuando está en problemas. He escuchado al hombre decir, yo ni siquiera creo que existe un Dios, pero déjelo caer y que se lastima a sí mismo. O que el doctor le diga que se está muriendo, entonces lo escuchará decir, oh Dios, como Job, perdón, como Bob Ingersoll. Usted pensará a Dios, en Dios antes de pensar en su madre o en algún más, porque simplemente hay algo dentro de usted. Usted es un ser humano. Párrafo 16. Ahora encontramos que Job entró a tal grado de angustia cuando le brotaron las llagas y los problemas, sentado entre la ceniza y se rascaba la sarna maligna. Me acuerdo cuando tomé el libro de Job en el tabernáculo hace unos años y me pasé casi un año con el libro de Job. Y una hermana tuvo suficiente gracia para decirme, ella no me preguntó estando en la plataforma, pero me escribió una carta. Ella dijo, hermano Brancan, ¿cuándo va a sacar a Job de en medio de las cenizas? Yo lo tenía sentado ahí, pero yo estaba tratando de construir algo alrededor para hacer un punto en algún lugar, el punto final que pudiera mostrarle a la gente, donde pudiéramos hacer un llamado al altar y luego cientos respondiendo. Ahora, sentado en la miseria, él estaba anhelando ver a Dios. Él dijo, si tan solo supiera dónde él vive, si yo pudiera tocar su puerta, yo lo conocería. Me gustaría sentarme y platicar con él. Miren, el corazón humano llamando a Dios, llamando hacia Dios, perdón. Párrafo 17 por último, y seguramente si hay un deseo humano en un corazón humano, que es una criatura de Dios, llamando hacia Dios, tiene que haber un Dios en algún lugar para responder a ese llamado. Pero cuando un abismo llama a otro abismo, tiene que haber una respuesta a ese llamado. Antes que un abismo pudiera estar allí llamando, tiene que haber un abismo allá afuera para responder a ese llamado, o no pudiera haber un llamado aquí. Como muchas veces he dicho, antes que pudiera haber una aleta en la espalda de un pez, tenía que haber primero agua para usar esa aleta, o no hubiera tenido esa aleta. Antes que hubiera un árbol que creciera en la tierra, primero tenía que haber tierra, o no hubiera ningún árbol. Y mientras exista una creación, hay un creador para crear esa creación. Vean lo que quiero decir. Amén. Gloria a Dios. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. A continuación, hermana Margarita, por favor, en los párrafos 18 al 24. Sí, hermano, Dios le bendiga.
Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos al Padre, del año 63-06-06. Párrafo 18. Y cuando hay un hambre y una sed en el corazón humano, por algo tiene que haber algo que responda a eso, o la sed no estaría ahí. Ahora, esta noche estamos aquí diciendo, muéstranos al Padre y nos basta. Ahora, si hay un Dios, el cual sabemos que hay, y un llamado en nuestros corazones para verlo, entonces, ¿por qué no podemos verlo a Él? Si hay un llamado aquí diciéndonos que queremos verlo a Él, tiene que haber una razón para que, alguna manera para verlo a Él. Ahora, yo, con la ayuda de Dios, voy a tratar de mostrarles o de hablarles de tres maneras distintas, o yo diría que en cuatro maneras distintas, para ver a Dios. Voy a hablar de Dios en su universo, Dios en su palabra, Dios en su Hijo y Dios en su pueblo. Párrafo 19. Ahora, primeramente, vamos a hablar de Dios en su universo. Yo no creo que alguien pueda entender cómo se mueve el universo, cómo el gran sistema solar y estar en su mente cabal. Pudiera decir que no hay Dios. ¿Sabían ustedes que la Tierra está dando vueltas a millas de mil millas por hora? Son 25.000 millas, 40.233 kilómetros alrededor y da vuelta. Hace una revolución completa cada 24 horas. Así que eso lo hace más de 1.000 millas por hora de este lado. Y mientras da vuelta alrededor de la órbita del Sol, yo no sé cuántos miles de millas por hora está dando y tan perfectamente a tiempo que ni siquiera pierde un segundo. No hay reloj, no hay máquina que pueda ser colocada en tal perfección para que no falle, o algún reloj. Yo tengo un reloj que me dieron en Suiza, que ellos dicen que en moneda americana pudiera costar $300 si yo lo comprara. Uno de sus mejores relojes, sin embargo, ese reloj perdería cada un minuto de vez en cuando, o ganar, o algo. No puede ser perfecto. Párrafo 20. Y sin embargo, en el espacio, este mundo gira alrededor de sí mismo. ¿Quién hace que gire alrededor y mantenga ese tiempo perfecto? Ciertamente debería estar haciéndose cada vez un poco más lento, si no hubiera algo manteniéndolo en movimiento. ¿Y cómo podría mantenerte en perfecto movimiento? ¿Y cómo es que da vuelta alrededor del Sol de la manera que lo hace tan perfecto? Hace el invierno, el verano y así sucesivamente, tan perfecto como lo es. No hay nadie. 6.000 años y no ha perdido un segundo. Siempre a tiempo. Es tan perfecto que ellos pueden saber el tiempo de un eclipse solar de la luna al punto que 20 años adelante puede decirle la hora exacta en que cruzará. Estudiando astronomía, estudiando el sistema solar. ¿Cuán grande? Oh, yo pienso que si una persona puede ver hacia arriba a los cielos, usted clamaría como aquel autor suizo de la canción. ¿Cuán grande es él? ¿Cuán grande es él? Vean, esas pequeñas estrellas, y quizás no parecen que tengan más de 4 pulgadas, 10.16 centímetros de separación en los cielos, y sin embargo están tan separadas una de la otra como lo estamos nosotros de ellas, y sin embargo Dios los controla todo, es monstruo. Párrafo 21. Y allí en el monte Wilson, California, por un astrónomo que estuvo en mi reunión en Chattanooga, me dio permiso junto con otro astrónomo de subir allá
y mirar a través del gran telescopio. Ellos tienen las fotos porque yo fui en el día y ustedes pueden ver a 120 millones de años luz. Convierta eso a millas. Usted tendrá una secuencia de nueve alrededor de Tucson varias veces tratando de descifrarlo a millas. Usted no puede entender en su mente 120 millones de años luz. Y más allá de las lunas, estrellas y mundos, y nuestro Padre lo creó para su propio placer, y todo trabajando tan perfectamente hermoso. Oh, qué maravilloso ver lo grande que Él es, y qué tan sencillo Él puede hacerse a sí mismo hermoso, para que usted no vaya a perder el camino. Isaías 35 dice, por torpe que sea, no se extraviará. No se necesita inteligencia, educación. Si fuera así, yo estaría perdido. Yo también. Solamente se necesita fe para creerlo. No tratar de entenderlo, pero creerlo solo. Dios lo hizo y asunto arreglado. Párrafo 22. Ahora, encontramos a gente que trata de discutir que no es así. Infieles. Aquí hace un tiempo atrás, en Colorado, yo creo que hace como 30 años, 40 años atrás, había un infiel que iba por todo el país tratando de convertirlos a la infidelidad. Y aún así le dijo a su propia madre cuando ella se estaba muriendo, digo, ¿qué me puedes ofrecer ahora? Él dijo, mamá, sonríe y aguanta. Oh, qué cosa para decirle a tu propia madre. Él sufrió un colapso, así que se fue al oeste a tomar un pequeño descanso y tomó una mochila y regresó a las montañas. Y un día él estaba caminando y los ministros tenían miedo de atacarlo. Decían, porque él era astuto, altamente educado y un erudito pulido. Así que ellos simplemente lo dejaron solo, que se golpeara contra la pared. Poco después dicen que un día salió a caminar y empezó a ver las rocas y se empezó a preguntar de dónde venían realmente. Y lo primero que sucedió, el viento empezó a soplar por los pinos. Adán, ¿dónde estás tú? Ustedes saben que la Biblia dice que si estos callaren, inmediatamente las rocas clamarían. Este infiel cayó de rodillas y se tornó un cristiano muy dulce y amoroso, porque Dios y su universo hizo el llamado. Yo soy el creador que hizo los cielos y la tierra. Aleluya. Párrafo 23. Hace un tiempo, un amigo mío, el señor Wood, vive en Jeffersonville, mi vecino. El señor Borders, uno de mis representantes, está sentado aquí esta noche. Él lo conoce muy bien. Él estaba. Vino a la reunión en Louisville y él era un testigo de Jehová. Y le había prohibido asistir a las reuniones. Pero él vino junto con su esposa. Su esposa pertenecía a la iglesia de Dios Anderson, y ellos vieron que trajeron a una pequeña niña a la plataforma y cómo el Espíritu Santo le dijo a la pequeña niña cuál era su problema y por cuánto tiempo ella había estado. Se me olvida el nombre de la enfermedad que la convierte en tiza o piedra. Ella no se había movido por alrededor de 3 años. Y se le dijo el nombre del Señor que ella estaría bien. Al siguiente día la niña estaba subiendo y bajando las escaleras y estuvo en el edificio esa noche corriendo por toda la plataforma y todo ello. Párrafo 24. El señor Wood, estando como quebrantado por esto, él finalmente tenía un niño lisiado con polio. Su pierna estaba doblada bajo él. Yo dejé el lugar para ir a Houston, Texas, donde fue tomada la fotografía del ángel del Señor que ustedes tienen y sobre la discusión de en ese lugar con este ministro bautista que había tomado el lado opuesto, que Cristo no era un sanador hoy en día. Y luego el Señor vino ante 30.000 personas esa noche y colocó. Él se tomó la fotografía, la luz que da el discernimiento, mostrando que eso era verdad. Párrafo 26. Y yo la el jefe de FBI. Amén.
Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Ven, Continuamos. Dios le bendiga, hermana Margarita. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. A continuación, hermana Erika, por favor, en los párrafos 25 al 31. hermano. Párrafo 20. George Lacey, el jefe del FBI de huellas digitales y documentos, salió de California y vino al edificio Shell de ahí y examinó la fotografía y dijo: Señor Branham, yo he sido su crítico y había dicho que era psicología, pero el ojo mecánico de esta cámara no capta psicología. La luz le pegó al lente, así que ustedes tienen ahora la fotografía, y una de ellas está en Washington, D.C., en la sala de arte religioso, con una nota abajo. El único ser sobrenatural alguna vez fotografiado en toda la historia del mundo. Ahora, si alguna vez pasan por ahí, lleguen a verla. 26. Ahora noten. Después, el señor Wood trajo a su niño a un lugar en este, a donde estábamos en otro lugar, y el Espíritu Santo habló y dijo: hay un niño en la parte de atrás del edificio de nombre David Wood. Su papá es un albañil, un testigo de Jehová. Nunca los había visto en mi vida. Ellos vivían en otra región, allí en Kentucky. Así que él dijo: así dice el Señor, el niño está sano. Inmediatamente ese niño lisiado se levantó sobre sus pies tan normal como cualquier otro lo haría. Ahora es mi vecino. Yo lo casé hace como 3 años con una fina muchacha cristiana. Tienen dos finos hijos. Muchas personas aquí lo conocen. 27. El señor Wood y yo, regresando a casa, manejamos hasta las montañas de Kentucky, a una pequeña región donde yo había estado en el campamento metodista ahí abajo, en un lugar llamado Acton. Acton, Acton. Con una sola tienda de comida, una gasolinera, y el campamento, y es llamado Acton, Kentucky, y el pequeño lugar tiene su oficina postal y está en esa tienda, y yo tuve una reunión allá y me pareció como una muy buena región para cazar ardillas, así que yo quería regresar, y como 2 años después vinimos para regresar otra vez e ir a cazar ardillas. Por supuesto, ustedes, la gente de Arizona, me supongo, ¿cuántos de aquí saben lo que son las ardillas grises de Kentucky? ¿Cuánto han visto las ardillas grises? Oh, muy bien. Entonces, ¿de qué parte de Kentucky son ustedes? Así que realmente me siento en casa. Entonces, no hay nada más rico para comer en el mundo. Hasta ahorita no lo han encontrado. 28. Así que fuimos en unas vacaciones por 2 semanas para cazar y estaba realmente seco. Y esos pequeñitos, oh, qué cosas, sí que escapan rápido. Y nosotros estábamos disparando con un rifle 22 y se había tornado tan seco que ni podíamos cazar. El señor Wood dijo: hermano Branham, yo conozco a un hombre que tiene como 500 o 600 acres y tiene colinas y barrancos en aquel lugar, donde el agua baja por el riachuelo. Dijo: estará mojado, podríamos caminar por esos riachuelos, ni las asustaríamos. Pero dijo: él es un incrédulo. Yo dije: bueno, vamos a intentarlo. Así que atravesamos la región a través del bosque y por las colinas, por pequeños senderos, hasta que llegamos a la casa. Y dos hombres ancianos con sombreros anchos caídos, sentados bajo un árbol. Y él dijo: el del otro lado es él. Dijo: es un muchacho duro. Así que paramos. Yo dije: tal vez tú deberías de ir. Si lo conoces, mejor yo me quedo sentado en la camioneta. Él dijo: muy bien. Así que se bajó y caminó alrededor. Él le dijo: ¿cómo está usted? Y le respondió: mi nombre es Wood. Y le dijo: mi nombre es Van Wood. Y le dijo: me preguntaba si es posible que pudiéramos cazar aquí durante un tiempo. Dijo: hemos estado cazando por aquí en otro riachuelo. Y le dijo, está seco por allá, no podemos cazar. 29. Él preguntó: ¿eres el muchacho de Jim Wood? Ahora, su padre era un lector de los Testigos de Jehová,
uno de los lectores dijo, un hombre honesto y muy fino. Él respondió, soy su hijo. Él dijo, pues Jim Wood es una de las personas más honestas que he conocido. Dijo, puedes escoger donde gustes, puedes cazar donde quieras. Dijo, gracias, señor, continuó. Traje a mi pastor, espero que esté bien también, que él vaya. Y él dijo, ¿me quieres decir que has llegado tan bajo que tienes que cargar a un predicador contigo a donde quiera que vas? Y él dijo, yo pensé que sería mejor que me bajara. Así que me bajé de la camioneta y me encaminé hacia ellos. Yo dije, ¿cómo le va? Y él dijo, ¿cómo le va? Y él dijo, ustedes saben, supongo que soy muy duro contra ustedes, muchachos. Yo dije, bueno, cada hombre su propio pensamiento. Yo quería casar. Así que él dijo, supongo que sí puedes, cada quien a su propio pensamiento. 30. Y él dijo, sí. Él dijo, no tengo nada en contra de usted, excepto una sola cosa. Él dijo, está ladrando en el árbol equivocado. ¿Cuántos de aquí saben lo que significa? Ese es un perro mentiroso, ¿ven? Ladrándole al árbol. El mapache está aquí cuando él ya se ha ido. No hay ningún mapache ahí, ¿ven? Él dijo, está ladrando en el árbol equivocado. Yo dije, bueno, eso es su opinión. Mi madre siempre me decía, ella decía, si le das su suficiente cuerda a la vaca sola, se ahorca. Entonces pensé que le daría suficiente cuerda, así que lo dejé que continuara hablando. Él dijo, bueno, dijo, yo he estado en esta región. Aquella vieja chimenea en aquel lugar es donde se quemó la casa original. Hace aproximadamente 60 años, mi padre construyó este lugar. Yo he vivido aquí, he caminado por todo este lugar. Dijo, ahora tengo 66 años y yo nunca he visto ningún dios, ningún ángel o cualquier otra cosa, dijo. Por lo tanto, dijo, no hay ninguno. Yo dije, bueno, por supuesto, si sigue siendo su opinión, yo dije. 31. Él dijo, bueno, yo solo pienso que ustedes, muchachos, están llevando una vida fácil. Yo pensé, oh, hombre, si tan solo supiera fácil. Él dijo, yo pienso que solamente están llevando una vida fácil. Yo dije, sí, señor. Yo dije, eso está bueno. Yo dije, de todas maneras, es solo su opinión. Y él dijo, bueno, él dijo, eso es lo que yo creo. Y él dijo, solamente están ladrando en el árbol equivocado. Y él dijo, yo dije, ¿alguna vez ha estado en la iglesia? Él dijo, no. Él dijo, yo no creo en ir. Él dijo, había un muchacho una vez que vino aquí hace como 2 años desde Indiana. Tenía un lugar allá. Ellos tuvieron una reunión en el campamento metodista. Dijo, se me olvida el nombre del tipo. Y dijo, si alguna vez lo conozco, me gustaría hablar con él. Yo le dije, sí. Dios le bendiga, hermanos, hermanas. Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos, hermanas, por el tiempo. Vamos a concluir con este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana continuaremos con la lectura de este mensaje titulado Muéstranos al Padre, predicado en Tucson, Arizona, Estados Unidos, el día 6 de junio del año 1963. Agradeciendo a nuestro Padre Celestial, a todos ustedes por este compañerismo, nos despedimos. Muchas gracias, Padre Celestial, por tu misericordia, por tu amor, Señor, por darnos este alimento a vuestras almas, Señor, alimento que estaba guardado, Señor, para estos últimos tiempos, Padre amado. Así como en la vida natural, tú nos permites también alimentarnos de cada planta, de cada animalito que muere, es para que nosotros vivamos, oh Padre amado. Y eso tipificando en lo espiritual de que tu Hijo murió para que nosotros vivamos, oh Padre. Glorioso mensaje y glorioso tiempo que tú nos has dado, Señor. Por eso te agradecemos, Padre. Mientras estamos en esta tierra, oh Padre, pasando y peregrinando en este espacio llamado tiempo, estaremos unidos, pegados a ti, sostenidos bajo tu brazo poderoso, Padre amado. Guíanos, Señor, cada momento y danos fuerza, sabiduría y entendimiento para captar rápidamente, porque el tiempo ya no hay más, Señor. Tú dijiste como así fue en los días de Noé, así será el tiempo del fin, oh Padre, y eso está sucediendo, Padre, allá en ese tiempo. Habían creían, gente que creían, porque el mensaje único era de Noé, oh Padre, pero ellos también construían sus embarcaciones.
Pero no era de acuerdo a lo que dice la Biblia, oh Padre. Entonces cuando llegó la lluvia, entonces no soportó esas embarcaciones, solo quedó la embarcación o el arca de Noé, oh Padre. De la misma manera, Señor, en este último tiempo, tú enviaste un mensaje, Señor, y están construyendo embarcaciones que no va a soportar, y eso son denominaciones, Señor, que están en contra de tu palabra. Entonces, tu palabra es la que nos llevará y nos sacará de este espacio llamado tiempo, Padre, muchas gracias. Si hay un día más, al día de mañana continuaremos con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Gracias.
Señor. Aleluya.